veces en el chat. Al final, ¿cuántos médicos hay? Alfonso 1. ¿Hay algún otro médico? Creo que Moy también. Perdemos a Truje, no sé si... ¿Moy, eres médico? Otro vídeo fue. Ya, por eso. Moy, Moy, ¿eres médico? No sé si está hablando, ¿no? Moy. ¿Tú estás hablando por radio, Oscar? ¿No? No, estoy por voz. Sí. ¿No hay más médicos? Es médico. Vale. Ametralladores, ¿cuántos ametralladores hay? Yo me he puesto ametralladores, han dado uno. Bueno, ¿qué iba a decir? ¿Vamos a hacer como antes? ¿Vamos reírnos por un lado? Vamos a mezclarnos, que pago es mi plan, hombre. Venga. ¿Ametralladores cuántos hay? ¿Uno es Candau? Uh-huh. Killer también. ¿Y quién? Killer. Killer. ¿Killer uno o dos? Tres menos de un número. ¿Del 1 o el 2? El 1, el 1. Pues 3 menos 1, 2. Killer y Candau. ARs. Vale, esto es médico. AR. Bien. ¿Tiradores hay alguno? Sí. ¿Cuántos? Un tirador. Te ponemos aquí en el banquillo de momento. Ingeniero, el financiador, tío. Ingenieros, ¿cuántos hay? ¿Algún ingeniero más? Ingeniero en el banquillo también. Iván, bien. Granaderos, ¿cuántos hay? Presente, uno. ¿Qué eres, Jaime? Jaime. Vale, Jaime, escoge uno o dos. Yo soy un granadero muy tocho, Oscar. ¿A qué te refieres con muy tocho? Es que esto tira granadas antipersona también. Vale, es granadero, entonces vas para uno. O sea, llevo tanto a dos, llevo dos ATs y cuatro high explosives que son antipersonas. Vale, ATs, ¿cuántos hay? Frantic, voy a coger el mouse como tiene que ir, porque si no, en este número voy a apañar. Vale, entonces. Frank Nick, te tengo que poner en el lado contrario Quirón, porque Quirón es el que lleva. Vale. AT. Bien, fusileros, ¿cuántos hay? Yo. ¿Quién es yo? Carl, uno y el otro. Pero llevo pistola. Adron, llevo vale. Adron, escoge uno o dos. Dos. Vale. Fusilero, así vamos repartidos. Bien. ¿Quién me queda con un rol que no le dije? Rodríguez, tú vas de... Quedamos en que ibas de ingeniero, ¿no? Sí, afirmativo. E Iván, quedamos que iba de tirador. No, no. Y eres galio. No, es necesario tirador también. Pues nada. Iván escoge uno y Rodríguez escoge otro. O si queréis ir juntos, yo voy para el que sobre. Como queráis, yo no tengo problema. Di un número, Iván. El 4. Joder, entre el 1 o el 2, que no sea el 1. El 2. No, no, era broma, ¿eh? ¿Vamos a llevar coche o vamos a ir en... 500. Vale. Lo mismo te digo, Rodríguez. Escoge un número, el que quieras. Puede ser 1 o 2. 2. Es tiempo, 7 con 2. ¿Vamos a ir en coche? No, pues tiene que ser el 1, Rodríguez. Pues ahora no juego. Así es la vale, bien. Entonces... entonces vamos... ya están hechos los equipos. Vamos lo que es en médico. Cada uno lleva uno. Cada uno lleva un ametrallador. Cada uno lleva... un granadero, cada uno lleva un AT, los dos llevan un fusilero, pero un equipo lleva un ingeniero y el otro equipo lleva un tirador, ¿vale? Estás de admin, Carla. Entonces, paso a nombrar los nombres. Antes de nada, voluntarios para liderar,
¿Quién quiere? Dale igual, aunque salga en rojo, Caleb. Dale igual a los mods, que entras igual. ¿Voluntarios? Vamos a tener dos tiradores. Yo puedo llevar un equipo sin problema. Liderar ya una escuadra. Jaime está en Bravo. ¿Vale? Del equipo Alfa, Quirón. ¿Se te apetece? ¿Qué, llevar equipo? ¿Mm? Vale, como quieras. Cal, Quirón, Alfonso. Ella es verdad, Óscar. ¿Eh? Ella es verdad. Sí. Vale. Yo no puedo que mando mucho, ¿eh? Luego se me enfadan los soldados. Bueno, ¿quieres Quirón? Si nadie más quiere. No, sí, si no lo coge nadie, lo cojo yo. Ah, pero me estás preguntando por el mando general. Sí. Ah, vale, pensaba que preguntas por una escuadra. Nada, coger. No, el mando general lleva Alfa también. O no, o poneros de acuerdo entre Alfa y Bravo. A ver, ¿lo llevas? ¿No lo llevas? Nada, llévalo. ¿Quieres llevar Alfa entonces? No tengo especial interés en. No tiene especial interés. Bueno, ¿alguien quiere. ¿Tiene especial interés en Alfa de llevarlo? Vale, lo llevo yo, venga. ¿Quién era el que. Ya no me acuerdo, ¿Jaime o Fran? Jaime. ¿Quieres llevar tú el. O sea, Alfa y Bravo los dos? ¿El general? A ver, sin problema, llevo, no. General, llevo yo el general. No, es por llevar o no llevar. Es decir, yo ofrezco si quieres. No, a mí me da igual. No es por escaquearse ni no escaquearse. No. Yo me ofrecí para llevar al equipo Bravo. Si nadie quiere llevar a las dos escuadras, las llevo. Sin problema. Oscar, venga, la llevo. No estoy viendo estos vehículos aquí, ¿verdad? Este habla muy bien, Este tiene. No, qué mal que esta misión no ha visto más. Venga, pues hacemos así. Francis, yo mira, seguiría más. Y me dice por qué me lo puedo aquí. Mañana me toca llevar a los puestos. Yo les puedo hacer no me suena del puesto. Si es de vale, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Generamos. Hostia, ¿qué pone ahí? ¿Por qué pone las marcas? Porque están todos los campamentos destruidos. Habría que darle a Missions. Y cargarlas sin cargarle el. Tenéis guardado los perfiles. A ver, ¿tenéis guardados los perfiles todos? No. Espera. Yo sé. Espera. Los sitios rojos son enemigos, que dijo. Ahí va a haber mucha historia. Alguien corriendo, creo que es Caleb, ¿no? Creo que viene Caleb por ahí. Los puntos rojos tenemos garantizado de que va a haber historias. Claro, es Adro. No, que era Caleb corriendo. Yo me voy a mirar a ver los helicópteros. ¿De unos dónde está? Oscar, mientras tanto, ¿me puedes nombrar los miembros del equipo Bravo, por favor? Vale, sí. Estaba esperando que porque hubo gente que se metió allí para guardar el equipo o algo. Para equipo Bravo, Moy médico, Killer ametrallador, Jaime granadero, en este caso es también el líder del equipo Bravo, Fran Nicate, Adron fusilero e Iván tirador. Repito, Moy, Killer, Jaime, Fradnik, Adron e Iván. Sois seis integrantes. Para el equipo Alfa, Alfonso médico, Candado ametrallador, Quirón AT, también lleva granadero, Cal fusilero, Rodríguez ingeniero y Oscar radio operador y granadero. Somos seis. Si entra Caleb, di uno o dos. Uno. Vale. Una pregunta. Lo duda. ¿Está entrando Zorro, Oscar? Pues Zorro va con el equipo 2. Sí, cuando se una, Zorro, equipo 2. Bravo. ¿Entraste como tirador? Sí. De momento no lo tengo. ¿O preferís hacer tres equipos? Si somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 14. Tres equipos de 4 sobran. Somos. Da mucha jugabilidad. Oye, mira, me metí a Zorro en el equipo 1. Me estoy quedando dormido, chico. Voy a dejar. Hasta luego. ¿Te vas? Venga. Murió.
User left your channel. Tengo un jamacuco. User joined your channel. Aquí está, una joyita de las nuevas que han metido. ¿Qué vais a reiniciar la misión o algo? No, no, vale. O sea, estamos para salir ya, ¿no? Espérate que Lex está preparado. Y vale. Zorro seguramente le venga. Que le verás. Búscala. ¿Dónde queréis ir? ¿Quién es? ¿Dónde queréis ir, chicos? A la caliente, la más grande, esa que dice ahí. Nagara. Sukurkalai. Sukurkalai. Ahí hay misión secundaria y es destruir unos checkpoints. Bueno, eso queda ahí una ratonera. Queda. Pero tendría que ser por helicóptero, ¿no? La ruta es bastante larga. Vale. Ideas, Jaime. ¿Qué ves factible? Uno, movilizarse por una carretera y otro por otra. O todos por el mismo lado, o bueno, o colina, no tiene por ser carretera, ¿no? Pero digo yo, desde puntos diferenciados, o juntos por el mismo, hacia el mismo sitio. ¿Me oyes, Oscar? Te oigo. Vale, vale, creía que no me oíais. Lo he dicho hola y nadie ha contestado. No, te escuché, no, te escuché pero... ahora. Esto es como la radio de los aviones, la primera vez que hablas nunca se te oye. Vale, vale. Por mi experiencia es mejor trabajar con los equipos a cierta distancia pero que estén uno a la vista del otro siempre. Por lo tanto sí, que cada uno vaya por un sitio distinto, pero uno por ejemplo por debajo de la montaña y otro por arriba para darle más cobertura. Juntos pero no revueltos. Los equipos así, ¿no? Los equipos, sí. Ukurkalai. Misión secundaria. O 3 de 5, pero no sé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Somos 13 ahora mismo. ¿Dónde queréis? No, entonces no. Vamos a Sukurkalai, el terreno. Bueno, no es muy, no es muy tal. Pero bueno. Dominar las cotas. Hay que pensar que los checkpoints. ¿Vale? Este checkpoint posiblemente tenga. El traje te las cambia, pues. ¿Vale? Visual a toda esta zona. Este de aquí tenga visual con toda esta zona. Si acaso el checkpoint central, digamos que es el más protegido, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Mi opinión: si se entra por abajo, deberíamos de entrar por este sector, que es el que medianamente estamos a cubierto de los lanzagranadas, si es que hay lanzagranadas o artilladas, ¿no? Perdón, Oscar, ¿hacemos sí. inserción aérea? Será lo propio. Sí, no es. Muy lejos. Tomar una posición RZ en esta posición, dirigirnos a esta cota, dar una observación, dirigir a un equipo a esta posición, mientras que el otro con esta montaña, protegido por esta posición. Sí, sí, sí. Avanzaría más hacia esa, hacia las pero, casas. Sí, pero al margen de cómo llegar a la zona, me refiero yo, ¿por dónde tomaremos el primer asalto, el primer inicio? ¿Cómo lo ves? Yo creo que desde el segundo equipo va por la carretera de Surbusca. Sí, 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 pero yo me refiero, si será mejor tomarlo por November, tomarlo por tal. Tú también opinas Sierra Whisky, ¿no? Para el LZ. Utilizar el LZ. Sí, parece correcto por esa zona y tomar esa colina. Vale. 360, ¿sí? Dar cobertura. Entonces, ahora hay que valorar una posición desde la cual aproximarse. Es decir, para entrar por ahí, bien es como dices tú. Esa colina puede servir, esta colina que hace bastante vaguada también nos puede servir, con otro punto de observación también pudiera ser tal, pero bueno, igual está muy echado encima, pero bueno. Tú dices más o menos esta zona, ¿no? Y la cota 2400, me vale esa.
me vale esa. ¿Qué prefieres? ¿Por abajo o prefieres desde arriba? Que en último caso... lo mismo, dijes tú. Porque los tiradores no va a saltar, los tiradores van a... Ah, coño, es verdad, pero el tirador va como... No, hay dos ahora, hay dos tiradores. Ahora. Hay dos tiradores, sí, los dos tiradores van a ir juntos. ¿Los dos tiradores van a ir juntos? Sí, ahora me imagino pues que sí, ¿no? Tendrán que estar en la cota esa. Entonces, ¿yo a qué pierdo? Ahí van. Digo yo, ¿será mejor o prefieres llevarlos en el equipo? Que cada uno lleve el suyo. ¿Son tiradores selectos o...? No, no sé qué rol cogieron. O sea, no sé cómo van. Selectos, selectos. Pues conmigo, entonces. Prefieres contigo. Vale. Bravo es la que coge la colina y Alfa la que salta. Sí. Pero me falta un ametrallador. Necesito un ametrallador. No, killer. Killer va contigo. Y yo contigo, Jaime. Perfecto. ¿Tienes munición de sobra? ¿Necesitas a alguien que lleve munición por ti? En principio no, voy cargaete, pero vamos. No, no nos vamos a mover mucho, así que... Eso, pues. Vale, entonces establecemos el Lima Zulu en la cota 2447, ¿no? Más o menos, en proximidades. Y movilizarnos hacia la cota 2400, a partir de ahí nos dividimos, un equipo establece un punto de observación en la cota 2360... desde la cual, bueno, valora, porque igual resulta que por donde tenemos pensado entrar, pues resulta que hay, yo qué sé, dificultades o complicaciones. Entonces igual hay que modificar y asaltar por otro lado, ¿no? Otro empezamos con una patrulla de camino. Ya no, sí. Bueno, pues en principio, ¿prefieres ir tú por abajo? ¿Y tomamos nosotros la cota o prefieres...? A ver... Tener los dos tiradores conmigo, tomamos nosotros la cota. Vamos un poco más delicados. ¿Los dos tiradores van contigo? Lo tengo entendido, ¿sí? Vale. Vale. Vale, creo que ya voy a la moda. Vale, vamos en Bravo. Libera Jaime. 5-0, ¿verdad? Para Bravo. Vale, Zorro, ¿estás operativo? ¿Qué rol? ¿Ametrallador ese qué es? ¿Solo de muleta? Vale, ametrallador. Vas en alfa, frecuencia 40, ¿copiado? Vale. Sí, bueno, el silenciador en silla, grande. Bueno, nos juntamos todos, chicos, aquí. Lescar. ¿Queda alguien el armero? Espera. Bravo 40, ¿no? Ey, chico, Zorro, venga, vamos. Bravo 50. Bravo 50. Bravo 50. Bravo 50. Mando es 30, entiendo. Mando 30, sí. Sí, sí, sí. Vale, eso, es de, 30. Eso es de siempre. Vale. ¿Soléis poner que todo el mundo escucha a mando? A ver, Zorro, ¿estás o no estás? Vale, check por 50. Opa, espera. Bueno, 5 de 5. Che, te muero. Espera. 50. Ahora voy a dar una numeración. Zorro, ¿estás o no estás? Sí, sí. Pues 20. Bueno, número el equipo alfa, ¿vale? Todo bravo, ¿no? Firmo. Vale. Firmo. Por numeración. Venga, 1, Killer 2, Fabric Quirón, ¿vale? Antec 3. ¿Copiado? 4. Vale, 2, Zorro. Iván 6. ¿Vale? El 3 va a ser Rodríguez. ¿Vale? Yo voy con vosotros al final. El 4 va a ser Alfonso. No, tú vas a Alfa. Copiado. Atrás, el 5 va a ser Candao. Espera, el ametrallador 2 a un lado, 5 Candao. Y 6 va a ser Oscar. ¿Copiado? Vale. Killer. Dime. Me falta un pilón.
No sé si me has dicho. Con Bravo. Con Bravo vas. Y Bravo me dice con alza. Pues vente. Yo solo, me da igual. No, no. Pues vente, va. Eres 7. Pone de acuerdo. O si quieres que salga de error, lo que sea. No, es que le entendí antes que iban los dos tiradores juntos, pero vale, nada, da igual. Bueno. Atentos. Uno Quirón, ¿vale? Dos Zorro. Tres Rodríguez. 4 Alfonso, 5 Candao, 6 Oscar, 7 Kele. Radio check para Quirón, 40. Radio check Zorro. 5 recibo. Corto. Radio check Zorro. Check de Moy. Vale. Saltamos a Zorro. Radio check 3 Rodríguez. 5-5. Radio check 4 Alfonso. 5 de 5. 5 Candado, check. 5 de 5. 7 Kele. No estoy claro. Zorro, repetimos. Radio check 2, Zorro. ¿Cómo, perdón? El tirador, al final, solo tenemos a Iván. No, Zorro, ¿estás? Tenemos a dos tiradores, a Drone y a Iván. No, yo no voy de tirador. No, era que eres el otro tirador. 5 de 5, frecuencia 40. Venga. Pongo. Pongo. Simbro, ¿vale? Es que yo llevo. La SCAR creo que no es compatible la munición con la P4, si es compatible. La H no, creo que no es compatible. Es la de 762. Entonces me cambio a una M4. Sí, tío. 762 lleva. Si podéis tener cuidado, podéis tener munición compatible con la nuestra. ¿Qué, perdón? El arma que lleva es blanca. M4, por lo que veo. ¿Cómo es blanca? Sí, es de color blanco, tío. Que la M4 va bueno, ya vamos. ¿Es que cambia el color clarito? No, no, todo guarda el tirador. Blanca, el tirador, espero que lleve ya bastante cargado. Ahora blanca, ¿no? Chicos, de Alfa, abrimos mapa. Vale. ¿Qué mapa llevas? Lima Zulu, en esta zona, ¿vale? Whisky Papa 1, en esta. Corona. A partir de ahí nos vamos a separar. Vamos a esperar a que ellos observen, ¿vale? Y van a observan desde esa posición y nosotros nos vamos a posicionar, ¿vale? Preparados para cuando ellos digan que todo ok, vamos a tratar de acceder por la carretera. Vamos a tratar de dominar primero Whisky Papa 1 y a partir de ahí lo que nos digan ellos, que son nuestros ojos, ¿vale? Negativo, apoyo. Okay. Vale. Okay, gracias. Pues, Quirón o Moy, ¿cogemos Chinook o en qué vamos? ¿O saltamos por Alo? Bajo, pues mejor que Chinook. Habrá que tener un plan para volver, ¿no? Sí. Hay radio operador y hay solicitud de... ¿A tener automático la estación automática? Perdón, ¿alguien no es tiene espacio para llevar una? Se puede pedir. Moy, no, cogemos... Palas. Te lleva a donde quieras. Este mapa los dejé bien marcados, ¿eh? ¿Llevas dos palas? Por si acaso. Moy. Ayer es que fue cagado. Vale. ¿Llevas Chinook? Iván. Como queráis, si queréis Chinook. ¿Tienes espacio para una pala? Venga, llevamos Chinook. Es que somos muchos. No. Venga, cogemos Chinook. Venga, tengo una pala propia. Que os llevo Chinook. Perfecto. Eso es lo... Somos 13, cabemos. También llevo mala. Aquí cabemos. En este coche cabemos 9 horros. Eso también voy a meter una pala de. Venga, voy tirando para el Chinook, ¿vale? Ah, vale. Oscar, ya estamos listos. Ok, radio check 30. Jaime. Bravo, 5 de 5. Ok, vamos partiendo hacia Chinook. Los que quepan en los vehículos, pues bien. Los que no, pues vamos. Vámonos. A pintar. Aquí va, recibido. Es que no nos ha hecho. ¿Se escuchó fuego? Descarga de sienta.
Oye, ¿cómo se sube uno ahí fuera? Que hay algo, donde se le da como... un inboard, ¿no? Claro. Pero sí, ¿no? Si no lo cambió. Si no, sí. Si no lo cambió eran 1 y 3. Cuando diga embarcamos o embarcamos ya. Esa es la idea. Pero no quiero acabar. Ese es el espíritu. Venga, Alfa, embarcamos. Que trabaje otro, ¿no? Qué cabrón. Sí. Yo me tiro aquí y me curo con el seto. Marcando. Alfa, suelo. Bravo, 3 dentro. ¿Qué pasa? Jaime, en el desembarque, Alfa, cogemos a la hora de desembarcar parte derecha de la aeronave. Y trasera, vos cogéis vosotros izquierda y trasera también. Espero que sí que tengan los... nosotros por costumbre tenemos que el equipo Alfa cubre de 1 a 6 por las 3 y el equipo Bravo de 6 a 12 por las 9. Bravo 5 dentro. Eso es lo que Bravo, dije yo, la derecha de la aeronave de 1 a 6, digamos, ¿vale? Y el otro la izquierda. Eso es. A ver, ¿es el piloto? Amigo. Por favor, me he puesto en negro sin querer. No me disparéis. No hagáis como en las películas, no quiero morir. Ay, madre mía. Claro, siempre muere el negro en las películas. Pues claro, corta el Twitch, corta el Twitch. Corto el Twitch aquí. Es decir, Caleb. Hay un agujero, lo tiramos aquí por el agujero este. Matarlo antes de que siga, tirarlo por el helicóptero. Algún blanco muera. Un Star Trek. Bueno, siempre moría. Y todo lo contrario, hay uno aquí al lado mío que está pálido. No, lo siguiente, este parece un muerto viviente. Yo, hombre, es el camuflaje, tío. Ostras, estás pachucho, amigo. Me cago en Dios. Soy primo hermano de Shrek. Yo me lo cambié al que tenía porque tenía los cruzadores. Parecía que se fijaba mucho. Tenemos. Apenas te escucho. Apenas te escucho. Vale, nada, que entiendo que la misión es detonar esas cajas. ¿Necesitamos explosivos o hay ahí? Bueno, buena pregunta. Rodríguez, ¿llevas cargas? suficientes. Procura no morir. Aterrizar en el sitio. De todas formas, me suena que las cajas mismas había explosivos. Si ves que vas a morir, por lo menos avisa donde es el cuerpo, ¿vale? Entiendo que la visión de turno la tengo para que le encuentre, ¿verdad? No, revisar también los balcones, que también puede estar ahí el caché si no lo veo. ¿Te acuerdas que estuvimos 40 minutos buscando la puta caché que no encontrábamos? Él estaba ahí en el balconcito. Sí, caché, supuestamente. En este mapa, generalmente, lo único que recuerdo fue el primer día de la mochila. Gracias. Probamos, y luego que no sé cómo... me aburría mucho porque mirar las marcas que hay en el mapa. Dice 500, dando vueltas por ahí solo. No sé cómo llamarlo. Este mapa de... ¿cuándo fue el último que puso? Sexta o sexta o no sé exactamente cómo decirlo. Ese es tigre. Preparados Alfa, estamos sobre la zona, en breve para desembarcar, ¿vale? Acordaros, equipo Alfa, desembarcamos y a la izquierda de la aeronave cubrimos las 3 de la nave, ¿vale? Unos 10 metros a tu... a la derecha de la nave, ¿no? Salimos a la izquierda, cubrimos la derecha de la aeronave, salimos a la izquierda. Sería 90 grados a la izquierda para encarar la zona de la derecha. 90 grados.
pilota a Rodri. No. ¿Cómo va? Que yo creo que escuchaba la canción de los coches de feria. Domingo por la tarde, por los coches de choque. Ah, no, 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 no. Era domingo por la tarde, coches de choque. Ahí estaba. Abajo todo el mundo. Vale. Whisky, fuego. Devolvemos fuego. Amenaza arriba, colina. 300, 200 metros. Tirador. Tirador. Abatido uno. El resto mantenemos vigilando ese sector. Sigue vivo. Gracias, Iván Azan. Creo que ha muerto ya. Ahora sí. Ya está, ha caído. He tenido que dar dos tiros para que soltara el arma. Vale, de Alfa para Bravo, la amenaza fue eliminada. Desconocemos lo que pudiera haber al otro lado de la loma, rumbo November Whisky. Número recibido, listos para partir. Alfa. Vamos a partir, Alfa va a coronar esa loma, vosotros os movéis hacia el Whisky Papa 1. Nosotros os vamos a seguir unos metros por detrás, pero primero vamos a echar una visual desde esa loma y después nos unimos a vosotros, ¿vale? Podéis ir avanzando. Alfa, nos movemos rumbo sobre 300. Formación en cuña. Vamos, uno Quirón, dos Zorro, venga, tres Rodríguez, cuatro Alfonso, cinco Candau, seis Oscar, siete Kelep. Cuatro movimientos. Vamos a hacer una columna escalonada y cuando estemos empezando a coronar, ¿vale? Nos abrimos en una cuña y en corona línea. Aprieto el paso. Abrimos más la columna. Abrimos más la columna. Hay uno que va tumbado. Zorro, levántate. Venga, apretamos el paso. La columna la abrimos. La columna la abrimos. Dos, tres, abrimos. Quirón, cuando consideres, ordena cuña, ¿vale? Cuando estemos ya más próximo de la corona. Hostia, mucho polvo levanta esto. ¿Lleváis cochinero? Dos, sí. Cuatro también. Cambia. ¿Repito la pregunta? Si lleváis trote cochinero, digamos que en modo táctico te cansas un poquito menos. Vas 2 kilómetros por hora más lento, pero te cansas menos. Abriendo.
Vale, aparentemente sin visual flanco izquierdo. Si todo ok, podemos ir iniciando marcha, ¿vale? Hacia el punto Whisky Papa 1. Movimiento. Dos en movimiento. Tres en movimiento. Cuatro en movimiento. Volvemos a la columna bastante abierta. Alangba, buenas, saludos. No, tú vas donde vas. Yo soy cuatro, ¿eh? Vamos bien, vamos bien. Estamos en Tajistán. Oscar, me cambio de lado, que me dicen que tengo que ir por este lado. Claro, si Oscar es el 5. No, el 5 soy yo. O sea, perdón, Oscar el 6 y ah, el 7. Ah, yo soy el 6, coño, yo tengo que ir por este lado, coño. Estaba pensando que era 5, joder. Vale. Te cambié de número. Vale, cierto, cierto. No, 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 estaba yo mal. Yo soy 6, no sé por qué estaba pensando que era 5. Flanco izquierdo, por eso. Quirón, tienes en visual. Vale, al otro equipo lo llevamos delante a la derecha, ¿no? Están descansando. Afirma. Vale, basculamos a la izquierda entonces nosotros. Siempre mantenemos una distancia considerable, ¿vale? Si ellos van por la loma derecha, nosotros vamos un pelín por la loma izquierda, si podemos. A partir del Whisky Papa 1, nosotros nos vamos a orientar hacia la vaguada que tenemos a la izquierda para encarar la carretera, ¿vale? Entonces nos podemos seguir posicionando y ellos que si no hay nada en Whisky Papa 1 ya toman el Papa Oscar. ¿Cómo os va de FPS? 26. ¿100? ¿Quién dijo 100? Bien, bien, bien. Ah. Bien. Iba a decir yo, hostia, bueno, yo llevo 60. Iba a decir yo, hostia, 100, me cago en la. 40. ¿Cómo vais de cansancio? Yo estoy cansado. Dos cansado. Venga, paramos, Quirón, hacemos un descanso. Sectores. Dime, Caleb. Nada, que 5 y 7, el 5 se había quedado rezagado porque no puede correr y yo estaba detrás de él. Eso hay que avisarlo antes. Cuando ya queda una raya o tal, hay que avisar. No puede quedarse un equipo dividido o partido porque la gente no avisa. Tenemos una radio para avisar. ¿Vale? Cuando alguien se cansa, avisa. Vehículo 270 detrás de esa montaña. Y no hemos hecho alto. Afirma. De Alfa para Bravo, acabamos de divisar dos vehículos aparentemente artillados por la carretera rumbo November Whisky, se mueven hacia la ciudad objetivo. ¿Qué grado recibido sin contacto visual con esos vehículos? Tenemos también contacto visual con otra pickup rumbo 020 desde nuestra posición. 020. Recibido pickup 020. Los vehículos de la carretera no están alertados, simplemente en movimiento. La 70 en la vaguada esa se me perdió uno, ¿eh? Sí, había después una pickup roja artillada, pasó detrás de ese también, ¿Todo el mundo ok? Afirmativo. Dos ok. Retomamos, Quirón. Retomamos. Regresó la pica. Interrogo vaguada. Vamos orientando un poquillo. Alfa para Bravo, si queréis podéis movilizaros ya a Papa Oscar. Nosotros vamos
orientando hacia la vaguada, nos mantenemos a media distancia, pero si todo ok, vamos orientando ya. Aquí veo recibido, nos dirigimos al punto Papa Oscar. Contacto al frente, corriendo, en la carretera, en la vaguada. Civil, patrulla. Dos contactos armados se mueven hacia Echo siguiendo la carretera. Mantenemos, no nos exponemos, esperamos que observe el equipo Bravo. Mantenemos posición, chicos. Avanza un poquito más, Alfonso. Alertados. Demasiado tarde ya, cachis. Te oigo. Estaban alertados desde el principio. Bueno, entonces no están alertados. Vale. Para Bravo, de Alfa, en la vaguada carretera, vemos activada infantería. Están, yo no diría alertados, pero sí medios avispados. Bravo recibido, estaremos alerta. Me oyes por voz, ¿no, Quirón? Vale, según el avance que llevaban, posibilidad de que le suban a ellos, a Papa Oscar, por November, ¿es posible o no? Posible. O sea, iban siguiendo la carretera hacia el pueblo corriendo. Si giran a la derecha de repente, sí pueden subir. Bueno, no era aquí mismo donde empieza la loma, ¿no? Era carretera. No, era en la carretera. Vale. Parecía como si fueran corriendo al pueblo. Vale, no debería de haber. Yo pensé que era más aquí en la vaguada esa, por eso decía quietos. ¿Cómo ves avanzar entonces? Pues de momento está despejado. Cuando salgamos de la vaguada nos llevaremos la sorpresa. Es que igual ellos desde allí nos ven. Aquí vamos a parar. Mejor. Adelante. Tenemos contacto visual con una patrulla en el interior del pueblo junto con una bandera. Parece ser una fortificación. Vale, recibido. Me interesa los que tenéis debajo de vuestros pies, mismo, rumbo 320 vuestra posición, 340, es decir, en la falda de la posición en la que estáis, se dirigían a pie hacia el pueblo, tomad precauciones de que no se asciendan a la cota desde abajo. Nos interesa esa patrulla porque es la que primero vamos a encontrarnos al acceder a la carretera. Aquí me lo he recibido, en busca de esa patrulla. Pudiera tratarse de un binomio o algo pequeño, ¿eh? ¿Qué cantidad, Quirón? Binomio. Vale. Vamos a avanzar un poquillo más. Atentos, Alfa. Avanzamos tranquilos. Vale. Vamos a esperar a llegar a la carretera que nos dé Bravo luz verde, pero vamos a avanzar. Ya sabéis, chicos, si os gusta darle a seguir, ¿vale? De todas formas, gracias a Sixta, o no sé cómo pronunciarlo, y a Iván y Naza, ¿vale? Vale, el lagazo que está dando, ¿no? Eso es mal síntoma. Acordaos de chequear alrededor, no vaya a ser. Tampoco profundizamos mucho sin luz verde del otro equipo, Quirón.
Y es súper raro que estuviera ese día ahí en la montaña. Paso a radio. ¿Él? El tío de antes, el de nada más aterrizar, que estaba solo ahí en la montaña. Sí, 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 me resultó muy raro. Avanzamos 20, 30, 40, 50 metros y paramos, ¿vale? Venga, mantenemos y esperamos. Abrimos cuña, chicos. Bravo posicionado en vaguada a la espera de confirmación de equipo Bravo de unidades. Aquí Bravo, estamos a la espera. Tengo de vuestra posición. Tenemos contacto visual ya con los dos objetivos. Nos falta encontrar el tercero que está al sureco del Sucur Cala. Copiado. Visual con Whisky Papa 1 Alfa sin contactos. La torre esta que está aquí es rumbo. Quirón, ¿desde esa posición tienes visual con Whisky Papa 1? Visual con Whisky Papa 1, visual con contactos. En lo poquito que se ve del pueblo, patrullando despacio, tranquilo. Afirmativo, eso es en uno. El 010, ¿no? Un Whisky Papa 1 se ve despejado. De Alfa para Bravo, no te entendí bien lo anterior. Cuando consideres que es seguro el avance de Alfa, nos avisas. Aquí Bravo recibido, podéis proceder al avance al punto Whisky Papa 1 Alfa. Recibido de Alfa. Quirón, nos movemos, flanco izquierdo, atento a la carretera, lo que pueda provenir de la izquierda, ¿vale? Parece civil. Parece civil. Confirmo, civil. A partir de que lleguemos a la vaguada, o sea, a la zona llana, tenemos que movernos un poquillo rápido, ¿vale? Cuatro movimientos. Bueno, vamos, cuño, coño. Yo cerrando la cuña. Ocupamos Whisky Papa 1, entiendo. Ocupamos Whisky Papa 1. Aprieto. Venga, doble columna, apretamos. Cuidado, flanco izquierdo con carretera. Tenemos aquí edificio a la izquierda, ¿eh? Sí, sí. Echar un ojo el flanco izquierdo, un ojo visor a la izquierda, ¿vale? Usamos Whisky Papa 1 como protección de los posibles controles que pudiera haber en la ciudad. Tras estos voy a sprintar. Venga, le damos caña. Visual con bandera, flanco derecho. Hacia zona de avance. Tomo cartera. Cogemos esquinas, despejamos complejo. Visual con bandera en pueblo, desde cartera. Pares, flanco izquierdo. Corrijo, flanco derecho, pares. Precaución, cartera. Calibre 50, en visual. Sin alertar, nos domina. Indícame posición. Alguien tiene el altavoz puesto. Creo que no soy yo. No, alguien de los que está conmigo, no sé, o Zorro o Alfonso.
Abre. Aquí. En de alfa para Bravo. Es Zorro, me parece. Tirador, ¿estás? Estoy. ¿Yo lo tengo? Aquí, Bravo, adelante. Vale, me informa que va en punta, que tenemos un calibre 50 a la entrada del pueblo. Si pudiera concretar ahora coordenadas, a ver si hay una forma de avanzar. Zorro, tienes que quitar el salto. Aquí, Bravo, afirmo calibre 50 en la entrada del pueblo. Mi tirador ya está cargándose de él. Lo tienes, ¿no? 330. Recibido. De alfa. Van a tratar de abatir eso, ¿eh? Tengo el tirador igual también. ¿Cómo se quitaba? A ver, abres y en la flecha de la derecha tiene que poner auriculares. A ver ahora, ahí está. Ya está. ¿Vehículo? ¿Vehículo detrás? Sí, es un vehículo civil amarillo. Copiado. Se va a atropellar, creo. Vale. No, si hace la vuelta, por lo menos está abriendo la tercera distancia. No hay ningún debajo del tío. Van a intentar abatir, ¿eh? ¿Qué es eso? Vale, estamos recibiendo o por lo menos escuchando disparos desde Sierra Whiskey. Desconocemos procedencia. Aquí, mira, hemos establecido contacto con los tiros en el pueblo. Estamos devolviendo el fuego. Vale. Carlos, ¿dile un verde a Cres? ¿Para qué? Para que dispare, tiene la metralladora. Sí, 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 que le dé, que le dé. Que le dé. Despejamos complejo. Despejamos complejo. Sí, sí. Vosotros por derecha, entra el otro equipo por derecha. Cuidado de frente, ¿eh? Venga, tengo el visual, entramos. A veces otro tango en la bandera. Si se me pone a tiro, disparo. Entramos, Zorro. Estás aquí mancado en el medio. Atención, atención, aliado, aliado. Hemos sí. Hasta aquí. Aquí, Bravo, para Alfa. Adelante. Tenemos que romper contacto. Retrocedemos al sur encubierto de la montaña. Recibido. Os cubrimos la falda de la montaña por si ascendiesen. Recibido. A todas las unidades, abrimos fuego con el frente de ciudad. Tomamos posiciones. Flanco derecho 2, 4, 6. Aparte del frente, echamos un ojo a la falda de la loma rumbo eco para evitar que asciendan a su posición. Eso es el SPG, ¿no? Casi mejor disparar desde atrás, ¿eh? Aquí nos van a zumbar, ¿no? O sea, aquí no hay protección ninguna, ¿eh? Pues coño, no te pongas ahí. Te monto trinchera. Por eso retrocedo. Cuidado que asomo, que le... Venga. Aquí, Bravo, para Alfa. Adelante. Despejada la casa. Tenemos una sugerencia. Dirigirnos al lado noreco de la montaña, del punto Papa Oscar, Bravo, y dirigirnos hacia el poblado por la vaguada del norte. Luz verde, Jaime. Perfecto. Usar la vaguada y luz verde. Aquí, Bravo, recibido. Muy bien. Nosotros vamos a tratar de avanzar. Continuando por donde teníamos asignado, pero tratando de bascular hacia el flanco derecho para de alguna manera establecer si es posible contacto o hiciese falta con vosotros. De Bravo, recibe. Quirón, valora posibles saltos. Un poco largo, pero sí, cruzando la carretera, llegando a Minarete. ¿Rocas? No hay mucha roca, hay alguna roquilla, pero para una o dos personas máximo. Vale, chequeamos viento, valoramos opción de con granaderos tirar humo y hacer cortina de humo para avance. Sí, más o menos. Vale, se prioriza el avance hacia el flanco derecho. Cuidado con retaguardia, ¿eh? Zorro, cubrimos desde retaguardia, así vemos lo que hay por detrás también. ¿Vale? Cubrimos desde la esquina de atrás, ¿ven? Vamos, Alfonso. Fuera silenciadores todo el mundo. Vale. Por detrás está el resto del equipo. Aquí viento cero, con lo cual si está, está de frente. ¿Inicio marcha o marcha? Espera, tiraremos humo. Ah, vale, ya veo. El viento viene.
De izquierda a derecha. No, tengo ahí puestos al ametrallador y al tirador que están bastante bien puestos. Vale, lo voy a tirar contra la loma para que nos dé cobertura, ¿vale? Quirón, ¿cuál es el salto más grande que hay? El primero. Pero, ¿qué distancia estamos hablando? ¿Qué distancia estamos hablando? 75 metros. Vale. Avanzamos nosotros primero y establecemos con... Bueno, está el médico con nosotros. Perfecto, cubrimos, estamos dominando. Vale, el equipo alfa está entrando por la otra vaguada, vale. Venga. Zorro, ¿tienes contacto visual directo Oscar, con el... tengo una baja, candado. Médico. Rodríguez, le reemplazas. ¿Tienes contactos médico, directos? ¿Cómo ves el...? Después vamos a tratar de aproximar por relevos, ¿eh? ¿Cómo lo ves? ¿Hay mucha actividad flanco derecho? Tengo actividad en el pueblo, entre las casas. He visto 4 o 5 metros. Vale, ¿tú ves algún salto? ¿Ves algún salto hacia el primer muro o algo? Negativo, por aquí Oscar está todo súper despejado. Está pelado. Hay una pequeña roca y nada más. Vale, está todo pelado. Pues va a haber que saltar y tomar la primera... La primera loma, ¿eh? O sea, la primera protección, ¿eh? Y a partir de ahí... Tú manténlo... Sí, sí, eso lo hace es el LAMP, que es bastante listo. Ocupan torretas y las cosas. Tenemos... Claro que mola porque... Pero es un salto de aquí, hay que tirar humo y darlo en dos. Sí, a donde vamos a llegar es al primer recinto. No, no, vale, cubrimos derecha e izquierda y mantenemos, pero de momento están curando herido, ¿vale? La carretera, en el seto de la izquierda, tiene que haber uno detrás tumbado que no sé si está muerto, ¿vale? Ese es el que ha tumbado... Perdón, Zor, no te escuché, dime. ¿Vamos a saltar todos por la izquierda o vamos? Todos no, por saltos. Todos no, por saltos. Sí, pero por el mismo, por la izquierda todos. No, 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 no. ¿Derecha, izquierda? Sí, creo que sí, pero activo. Ey, chicos, me llevo a uno de los vuestros. ¿Vale? Porque... Necesito una morfina, tío. Tengo dolor severo, no veo nada. Venga. Me llevo a Candau para el salto y después se une a vosotros otra vez, ¿vale? De hecho, no, mejor llévate a Rodríguez. Vale, a Rodríguez. Vale. El salto, Candau es ampliador. Vale. El médico no sé si saltarlo ahora, ¿eh? Lo voy a dejar, ¿vale, Quirón? Vale. Venga. Dron. ¿Dispersaos? Que le he caído. Vale, le he dado. Heridos. Que le he caído. Necesitamos abatir dron. Dron abatido. Dron abatido. Tengo aquí a Candau. Vale. Todo el mundo que se vende. Prioridad. De alfa para bravo. No quiero adelante alfa. Vale, hemos sufrido algunas heridas por culpa de un dron. Mantenemos posición y nos curamos. De bravo recibido, estamos en la misma situación, estamos en la vaguada del norte de la montaña, hemos tenido contacto con nuestra retaguardia y también estamos enfrentándonos al pueblo rumbo norte de nuestra posición. Copiado. Cago, el dron de Dios. No hay nada que me han enviado en arma que el silbidito ese, ¿eh? Joder, esta parte no se ve, ¿no? Yo no lo veía bien. Si es pequeñito, llevaba altura. Vale, a Candau lo tengo. Prioridad, estabilizarnos, ¿vale? Tiene pulso, Candau está estable, tiene pulso, no se nos muere, hay otras prioridades. Bueno, ya perdimos 40.000 vendadas con esto. A ver... Vale, paso a cubrir. Vale, los que ya estén vendados, acordaros siempre, compresivo, campaña, elástico, nunca. Elástico, el médico. Si no, la herida se nos va a reabrir a los 2 minutos. Los que estén listos pasan a dar cobertura. Pasamos estado, empezamos por uno, Quirón.
Tirón con torniquetes, pero cubriendo por si acaso. Venga, paso a cubrir tu... Farrón. Tápate. Verde. Cúbrete. Por encima de tu hombro. Me cargo, te dejo. Vale. Y aprovecho para... Véndate, véndate, anda. Si no, pues peor. Que no había, es que cuando no había nadie, por eso... Vale, torniquetes, vale. Y para adelante. Vale. Se ven dos controles desde aquí. Se me ha dado, sí, en todo el cuerpo, joder. ¿Qué tiene eso? ¿Qué tiene? ¿Un... granada? Una granada. A mí me ha jodido todas las extremidades y el pecho y la cabeza. Vale. Jefe, estoy contigo. Puedo entender que una granada es como una ametralladora instantánea. Tira muchas balas en todas direcciones. Perfecto. Último torniquete fuera. Vale, mientras me está vendando Alfonso, miro un poco retaguardia yo, ¿vale? Que lo tengáis en yo cuenta. Yo casi he terminado. Oscar, ¿estado? Amarillo. Ya estoy. Pero vendado. Un buen amarillo. El médico. No os pongáis morfinas ni historias, que luego llego yo. Yo es que la necesito. Yo la tuve que poner, drogada. Pero yo sé ponerla. Me pongo una morfina, que les vale. Vale. Que si no, no puedo dar. Tengo mucha sangre perdida, Vale, ya voy. Yo de momento, te pones encima de ti, yo. Vale. Seguro que la morfina eso, Alfonso, que veo doble. A ver si me has puesto otra cosa. Sí. Pepeína. Vale. Detrás del árbol ahora. Se mueve izquierda, está todo batido. Bien y todo bien, Claro. ¿Quién mejor que yo para cuidar, bro? ¿Está batido? No afirmo. Vale. 150 metros. Ojo posición a vuestra izquierda, tirando el suelo. Y no hace falta mucho. Te coso. Andau lo tenéis ya. Andau tenía 110 de. Hostia, como sacudese. Cuidado. Cubriros. Cubriros. Por la derecha. Ni yo lo veo tampoco. Cuidado, es un vehículo. Cuidado, es un vehículo, Ah, vale, lo veo. Hostia, en la cabeza, tío. Hostia, vale. Lo saco. Hostia. Sácalo. Casi no lo veía. Vehículo. 150 metros. Casi ni lo veía. Tengo el AT preparado a distancia. Levanta el culo. ¿Qué vas arrastrando el culo como un perro yo por ahí? Hostia. Sí, parecía que venía, Yo, mira, sí, está tiro. Si te asomas lo ves, Rodríguez. Si te asomas te da, Pero no tenemos. No tenemos ningún tubo, nadie. Tiro un momento para que te pueda asomar. Está como a 200. Vale, espérate, lo aseguro. Sí, tenemos un tubo. Es PV. Alankva. Es PV, estamos. Divididos en dos equipos, en este somos, no sé, 6 o 7 por ahí, y en el otro por ahí también serán. El objetivo en esa ciudad hay como 3 checkpoints, 3 como controles de carretera, y nosotros accedemos desde Sierra, el otro equipo que estaba en un punto de observación en las colinas, al final basculó hacia Eco y va a tratar de acceder. Porque tenemos todos inconscientes. ¿Qué mods? Utilizamos el LAMAS. Vamos con paciencia. Suárame un pelín. No, todavía no. Me voló la cabeza el blindado. La verdad es que no lo veía bien. Veo así medio gris que partí sangre por culpa del dron este que nos tiraba granadas. Y Rodríguez dijo: hay un vehículo. Yo. Quise verlo, Alfa, pero cuando lo vi vi el fogonazo y que Oscar está caído, y ya... estamos a la defensiva, suprimidos por un blindado muy cerca de nuestra posición en 1 Alfa. Cambio. Aquí Bravo recibido, estamos teniendo también bajas, estamos intentando estabilizar a los heridos y nos estamos insertando por el lado Eco del pueblo. Copiado lado Eco del pueblo. Si ves el fogonazo, mal asunto. Fuera coña, lo que sale en las películas de los pajaritos, o los pajaritos, ¿no? Pero las estrellitas, yo las vi. Me acuerdo
una vez jugando a fútbol y tal, y hostia, de aquella en el colegio que en la pista de fútbol, pues al final estaba medio colegio allí y había 45 partidos al mismo tiempo con 45 balones, ¿no? Y en una de estas, pues no sé, estaría mirando atento al partido mío, y en una de estas, con un balón de baloncesto, uno que le dio una patada, y plaf, me dio tal, hostia, cuando me levanté, veía las chiribitas, hostia, como las películas, o sea, eso de las estrellitas, yo las vi. ¿Sube arriba? Los pajaritos ya no, si veo pajaritos, mal asunto, pero hasta las estrellitas, sí. Pues aquí igual, fogonazo, mal asunto. Ahora no, a lo mejor ya se ha movido, no sé si lo ves, o se ha ido ya. No lo veo aún, pero puedo asomar un pelín más. Bueno, están intentando revivirme, a ver. ¿Cómo va, Oscar? Si sí, vemos pajaritos, ya, mal asunto. Lo ves, ¿no? Parro verde. Vale, no se ha movido. No sé hacia dónde ha ido, pero no ha salido. Vale. A ver, a lo mejor gano la posición y si lo veo, pues le casco. Se ha tenido que ir para atrás. Pues sí se le oye. Sí. Si estoy tirado aquí en el suelo a tu izquierda, tu el fogonazo. Me pongo detrás y así no te da el fogonazo. Vale, perfecto. Rodríguez, estás listo. Alampa, entiendo que es por tu chess. Hoy estamos jugando no servidor en Aberto. A ver, ¿qué distancia es la señal? Nada, somos. Yo contacto esa señal de 50, tal vez tú lo dejes. No sé, pues ahora no os puedo contar, pero somos sobre, no sé, 12, 13, 14, 15. 16, no sé. Somos dos equipos de 7, 8 personas cada uno. Por ahí estamos. O servidor é aberto, calquera pode entrar a xogar. Non sei se me entende, eu falo galego, que é moi parecido ao portuxés, eu penso que si entendes. Consciente. Consciente. Bien, Alfonso. Hostia, vi el fogonazo y ya pon. A mí yo miré para arriba y pum. Vale. Voy con. Bueno, el vehículo, ¿cómo va el vehículo? Sigue por ahí, lo hemos perdido. Buah. No se ha atrevido a entrar. Bien, cruzar ahora, mal asunto, ¿no? Sí, no se le ve. A ver, tenemos la carretera dominada, pero si avanzas y cruzas, a lo mejor. Voy a tirar una granada, ¿vale? Voy a tirar granada de humo. A ver si la puedo colar contra la pared. 150. Los, bueno, no soy, supongo. Y a partir de ahí. Los de Bravo. Sí. Están maniobrando hacia Eco, Sierra Eco. El plan que es coger la montaña. El problema de las granadas de humo es que rebotan un huevo, tío. Nada, rebotan mucho. Esas son para más para marcar objetivo, ¿no? No hacen buena. Hostia, mira dónde cayó. Mira, la tiré contra la pared y rebotó para atrás y mira dónde cayó. Joder, es que eso sí que tenía que mirar de. Porque te pega unos botes. Bueno. Pero las de Vietnam funcionan bien. ¿Cómo? Las cosas que he comprobado. No sé por qué, ¿no? Le han hecho algo en la configuración, pero no botan tanto. Mira, escucha, ¿cómo ves saltar ahora? Bueno, pues tienes peso, ¿no? Como todo eso. Pero voy a preguntar a ver qué tal está por allá. Así iría primero por el interior. Zorro, ¿cómo ves saltar ahora? ¿Hay mucha actividad? Bueno, ahora has cojado. Hemos abatido. Vale. Vale. ¿Nos vamos a preparar para saltar? ¿Nos vamos a preparar para saltar, Girón? Ok. Vale. Zorro, Rodríguez y Óscar, vamos a tratar de saltar. Y vamos a tratar de establecer en la primera columna, ¿vale? Es arriesgado, sí, pero alguien tiene que saltar. ¿Vale? Mira. Llevamos el humo. Cuando estemos llegando, podemos lanzar humo. Lo lancé yo antes con el 203, pero. O sea, el 320, pero. Bravo, me gusta mucho. Adelante. Marcaba posición actual de Bravo en coordenadas 017, break
034 en punto corriendo, Whisky Papa 1 Bravo. Visto. Corriendo, a toda hostia, zorro. Saltando. Cuando llegues, tira el humo a la derecha. Cubrimos y damos apoyo al otro equipo. Saltamos, segundo equipo. Kelev, Rodríguez, Candao. Saltad por derecha. Seguidme. Cubrimos lo más inmediato. Kelev no responde. Problemas de radio, pero no sé. No sé. Uy. Hostia, está la bandera aquí al lado, Peligro. Muro, muro. Vale, estáis, coger vosotros esta zona. Equipo impar, Rodríguez, ya puedes volver con tu equipo. Oscar, la parte trasera. Vale, está en la esquina, está ahí la bandera, Oscar, en Eco había otra bandera, Sí, atento. Vale, el vehículo está aquí al lado. Vale. Si sale por ese flanco. O sea, tengo una entrada aquí, ¿entramos? Entramos. Rápido. Entramos, rápido. No, no. Entramos, rápido. Venga, Alfonso, adentro. Cuidado, que está el campamento ahí a la izquierda, Está el campamento, tira granada. El campamento está detrás de esa. Mira. Ahí va. Hostia, cayó encima del. Hay un vehículo aquí, Oscar, hay un vehículo justo aquí detrás. ¿Tienes visual con él? Afirma, un morro. Vale, Quirón dentro. Rodríguez, Candaus, estáis solos, mantenéis posiciones. Oscar. Vale, aquí. Zorro. Cuidado, que si te abres, te ve la bandera. Chunguillo, Contacto al frente muy cercano. Abatido. Contacto, por este lado, flanco. Abatido. Yo estoy cubriendo, justo en la esquina aquí no, pero me voy a echar para atrás y no me vas a pegar a mí el zambombazo. Visual. Esto está muy cerca, Pues si ves qué tal, vale. Bordeamos por derecha. ¿Quieres que bordee por derecha? Yo que tú me saldría de este recinto, porque a lo mejor el Black Cast te rebota, Si me dejáis salir. Venga. Vale, voy a disparar. En 5 segundos. Oca, cuidado la esquina derecha, aquella casa de, del segundos. Fondo, vi un contacto. Vale, copia. Entramos. Atento a los que desembarquen. Cubro. Vale, cubro. Bueno, supongo que lo peta. Sí, buena, Quirón. Quirón, desde esa esquina. Contacto abatido. Vehículo destruido. Se ve la bandera desde esa posición, Desde la esquina se ve bandera. Voy a. Alguien que me cubre a la derecha. Venga, voy contigo. Voy contigo. Mi izquierda, perdón. Alfonso te la está cubriendo. Alfonso te la está cubriendo. Vale, entro. Venga, te sigo. Entrando. Contigo. ¿Hay aliados fuera? Aliados fuera. Estamos en nuestro flanco izquierdo. Quiero coger la esquina izquierda. Tengo herido. Vale. ¿Tienes apoyo? Vale. Zorro arriba, primera planta. Voy contigo. Aquí, Bravo, para Alfa, interrogo sobre esas explosiones secundarias que hay. Vale, vehículo abatido. ¿Te ayudo? Creo que está. Voy a tirar granada sobre la bandera, ¿vale? Hay un tango en la bandera, abajo, escondido. Sigue en pie, justo en el bidón azul, Oscar. No veo bidón azul, vale, pero. A los pies de la bandera, está justo detrás del bidón. Vale, la tiro. No le puedo dar. Que reviente contra la pared. Ahí. Negativo. Joder. Vale. Vale, abatido. Flanco izquierdo. Vale,
Quirón. Lo he batido, eh. Estoy limpiando la casa esta. Vale. Limpio. Flanco izquierdo. De atrás. Batido. Vale. Quirón, necesito que te ocupes del flanco izquierdo, eh. Joder, me ha dado de... Vale. Mierda. Oscar, ¿me copias? Te copio, estoy al lado tuyo. Tenemos una casa justo delante, por el flanco derecho, con una buena terraza. Sería, mantenemos. Primordial y muy buena posición. Mantenemos, nos están entrando por el flanco izquierdo, no podemos avanzar sin asegurar el flanco izquierdo. O por lo menos vigilarlo, tenemos heridos. Dime. Es que tenemos heridos. Copy, desde arriba tengo o visual, sea, no veo nadie por el flanco izquierdo. Ya. Falta gente aquí, coño. ¿Keleb? Keleb se cayó. ¿Candao? ¿No tenemos médico? Afirmo, estoy aquí. Vete para atrás. No. Bueno, miro para todos. Está batido el flanco derecho. Vale, aquí se cola por un agujerito y le di al... El contacto de la bandera fue abatido, ¿eh? Lo ha abatido. Vale. Vale, Kiro. La bandera, a ver qué le echo un ojo. Que no tengo claro. Vale, ya veo la bandera. Copy. Ya tengo idea de la situación. Vale, necesitamos... Que no nos salgan por allí, ¿eh? Sí, sí. ¿Vale? ¿Cómo vas con el dolor? Por vos, zorro. Tú dices la casa que está de primer piso, ¿no? Afirma, flanco de vale. La carretera. Una... Vamos a tratar de ocupar esa casa después, cuando recuperen aquí los heridos. Estoy mirando ahí a la derecha. Vale. Vale. ¿Sois dos vosotros? ¿Candao? Candao estaba inconsciente. ¿Y dónde está ahora? Dentro de la casa. Vale. El médico se ha ocupado. Vale, queda el médico, Zorro y Óscar. Nos movemos a la casa del primer piso. Vosotros mantenéis posición y cubrís flanco izquierdo. Cuando nosotros demos cobertura, avanzáis vosotros, ¿vale? Aquí vamos para Alfa. Adelante. Estamos a 100 metros de la bandera que está más al sureco del poblado. Copiado. Tenemos la zona controlada. Parece bajo control ahora mismo. No vemos ninguna amenaza. Interrogo si podemos avanzar a esa posición. Afirmativo. Actualmente nos encontramos en coordenada X-Ray 014, Break Yankee 034. Repito, X-Ray 014, Break Yankee 034. El sector es Alfa primero, o sea, esquina superior izquierda. De bravo recibido. Vamos, zorro. Aquí estoy, Oscar, delante vale. Tuyo. Saltando. Vamos atrás. Espera que salte Quirón. Quirón, saltáis a posición. Sí, saltamos. ¿Abre tú? Espera que venga Candao y Alfonso, tranquilo. Después entramos nosotros, pero alguien nos tiene que cubrir izquierda y derecha si no estamos vendidos. Vale. Estamos aquí, Oscar. Vale. Vale, aquí hay un caído. Vale. Necesitamos que cubráis derecha e izquierda, ¿vale? Entramos Zorro y yo. Vale, ¿candado conmigo? Vamos, Zorro. A la derecha. Zorro, vamos. Abre tu boca. ¿Él? Abre, te abro. Venga, abriendo. Entra recto, entro izquierda. Vale, libre. Cuando quieras. Vale. Vale. Edificio despejado. Quirón, ¿cómo ves avanzar el equipo Bravo? Se va a dirigir al control que tenemos a November Echo de nuestra posición. Necesitamos asegurar todas las casas que están a sierra de la carretera. Distribuye a los patrones. Debo aplicación aliados a Echo de vuestra posición. ¿Candao cambia? Estoy aquí en el flanco derecho con Alfonso. Oscar, solo somos dos, Rodríguez y yo. Está al otro lado Alfonso y no sé quién más. De mucho mal. Y Candao. Comprendiendo.
Mantenemos esta posición, Zorro. Sur, vamos a avanzar. Alfonso, ¿vais avanzando por vuestro lado? Avanzando, Rodríguez. Vamos a avanzar. Abro fuego, remato una persona. Ahí, estaba muerto ya. Apertura derecha. Atentos con el equipo Bravo que se dirige por nuestra derecha, por Echo. Está despejado. ¿Yo? Aquí despejado. No, estoy bien. Esta puerta, abro. ¿Hay que explotar esta montada? Abre. No, el... Bueno, sí, la... el tubito ese con la cajita blanca, eso hay que explotar. Quirón, cuando aseguréis esas casas, nos vamos a dirigir hacia la bandera para tomarla. Despejar las casas, Alfonso, y... Las casas que hay enfrente. No, lo que de Alfa para Bravo, indicad cuando tenéis asegurado el control de carreteras para enviar el ingeniero a vuestra posición. Aquí Bravo, recibido. Estamos asegurando el cruce de carretera. Oscar para Quirón. Sí, lo tuyo, Oscar. Vale. Estamos despejando casa a casa y estamos manteniendo el cruce a la vez. Vale, vamos a tratar de tomar la casa que está delante del minarete, ¿vale? Para desde ahí dominar el... ¿Te refieres a la amarillenta? Ah, vale, están aliados ya cogiendo la esquina. Me refiero a la amarillenta, afirma. Sí. Esa todavía no la hemos registrado. Abro esta. Vale. No, no puedo subir por ahí. Ah, oh, sí, Zorro. No, no puedo. Vale, está así arriba. Vale, ya saltaremos aquí directamente, Rodrigo. Cuando Candau y Alfonso terminen. Vale, Quirón, prepárate para movilizar al ingeniero a la zona del control para poner cargas explosivas, que junte las dos cajas en una posición para poner las cargas. De Alfa para Bravo. Aquí Bravo adelante. Vale, vamos a proceder a poner cargas en el cruce, en el control que está en el cruce de carreteras. Interrogo si la zona del control vuestro es posible también enviar al ingeniero. Desconocía que mi equipo tuviésemos un ingeniero. Respecto al control de la carretera, está todo bajo otro control. Tenemos todos los sectores controlados. Recibido. El ingeniero lo tenemos nosotros, pero tenemos que enviarlo al control vuestro a poner las cargas. El ingeniero está en nuestro equipo. Recibido. Tenéis la zona asegurada. Podéis mandar al ingeniero. En movimiento, están asegurando casa amarilla y tomando posiciones para cargas. Y pum. Vale, tenéis aliados en el edificio de enfrente, arriba en las terrazas, la zona aparentemente es segura para poner cargas. En posición. Juntar las cajas para gastar solo una bomba. O sea, una carga. Voy a intentarlo de otra manera. No deja. Vale, pues acordaros que tenéis que volar las del otro control también, ¿eh? Ahí hay un vehículo con... Los caras tienen granadas. Gracias, Alanka. Bueno, yo digo Alanka, pero no sé cómo se pronuncia. Alanka. Vale, tenemos gente ahí arriba. Tenemos gente allí, también en aquel tejado. Tenemos gente en esta posición. Más que nada dando seguridad a los que están ahí en el control. Pero bueno, nunca es seguro, siempre puede aparecer... Siempre puede aparecer algún palafiestra y abrir fuego. Entiendo que os dirigís al segundo control de carreteras. Negativo, estás controlando la carretera. Hemos puesto dos cargas. Estamos a la espera.
Vale, Bravo está a la espera de que pongáis cargas en su control de carreteras. Una vez puestas, vamos a tratar de avanzar por la carretera principal hacia el control de arriba, ¿vale? Indicad cuando esté cargas puestas. Vamos a poner las de Alfa para Bravo, se dirige binomio a colocar cargas en vuestro control. Si lo estimáis conveniente, podéis ir iniciando movimiento hacia el tercer control, que se encuentra más o menos a November Whiskey, November de la ciudad. Si lo consideráis, podéis ir avanzando por el centro de ciudad y nosotros haremos lo propio por el margen izquierdo de la subida o digamos por el sector November Whiskey. De verdad, recibido. Nos dirigimos por el centro del poblado, por la carretera principal, al sector Norwhiskey del poblado. Recibido. Si podéis establecer próximo al cruce un punto de observación y si tenéis la oportunidad de abatir las posibles artilladas que hubiera en la base, luz verde. De verdad, recibido. Vale, para equipo Alfa, ¿quién es el binomio Candau y quién es el otro Rodríguez? Alfonso. Vale. Zorro, Oscar, nos movilizamos por la zona de fuera del minarete. Candau, Alfonso, os movilizáis por la zona de la calle, por la parte exterior, ¿vale? Vamos a ir avanzando hacia el tercer control de carreteras que está arriba de todo en el cruce a la izquierda. Pero vamos a avanzar parejos. Zorro, ¿nos movemos? ¿Estás por aquí? Aquí contigo. Venga, nos bajamos. Vamos allá. Oscar para Quirón, indica cuando cargas, ¿ok? Un momentín, que esta sí que deja arrastrarla. Vamos allá. Corriendo. Vamos por detrás, ellos van por delante, ¿vale? Hola, Oscar, es que me acaban de teletransportar, que se me vale, ha vale, vale. Una hora entero, tío. Vale. Vente con nosotros ya. Vale. Oh, no, con Alfonso, vete con Alfonso, que vale, Alfonso bueno. Es médico y igual. Okay. Zorro, nos movemos, vas tú delante, vamos por la parte de fuera nosotros. Cargas colocadas, Europa. Afirmativo, Quirón. Tratar de, nosotros vamos avanzando, unos por la derecha, otros por la izquierda, por el exterior, vosotros ir revisando casas también. Poco a poco. Alfonso, ¿te robo posición? Estás al lado de ellos, Kile. Con cuidado, ¿eh? Hostia, el ratón se me está acabando las pilas, ¿o qué? El control tiene que estar ahí, ¿eh? Precaución. Vamos despacio, Alfonso. O Zorro. O sea, cuando lleguemos a las esquinas, con precaución, ¿vale? Vale. Acordaros para todo el equipo Alfa, aliados al otro lado de la carretera en eco. Eco, aliados. Chequeamos fuego antes de disparar. Estamos agrupados, Oscar. Vale. Por la ostras, me está patinando la pila del ratón. Visual con bandera. De Bravo, claro. Adelante, Bravo. Tercer sector cubierto. ¿Tenéis en visual el cruce de carreteras? Alfa, guarda un segundo. Ahora mismo tenemos el visual del cruce de carreteras. Tenemos todos los sectores cubiertos. Vale, entiendo que está despejado o no hay unidades. Espera, Zor. Ha habido contacto hostil, ya está despejado. Ok. Nos movemos hacia el control de carretera. Ok, Alfa, avanza hacia el control de carretera. Sí, he visto aliados aquí en este bloque. Hostia, me está fallando las pilas del ratón. Avanzamos hacia el control de carreteras. Quirón, ponemos cargas. Seguimos cubriendo más ángulos, ocupamos parte izquierda. Despejamos casa si hace falta. ¿Ahí hay un tío? Sí. Despejamos casa, Zorro. Copy, copy. Parece que hay un IED ahí al final de la carretera. Sí, como un balón o no sé qué carajos. Parece un pivote y unos palés. Es un balón de oxígeno. Y de Bravo para Alfa. Adelante. He mandado un binomio al helicóptero, a Brian a recuperarlo.
Vale, despejada está. Recibido. ¿Mantenemos posición nosotros o casi igual nos movemos hacia Sierra Eco de la ciudad, que es una zona más despejada, os parece? ¿O ahí hay zona para aterrizar? Despejada, ojalá. Bueno, aquí también se podría, November Whiskey. IED, IED. IED. Médico, ¿dónde la IED? Quirón, cojo prevendado. Está justo a eco del, de la bandera. Vale, ingeniero. Pues venga, vamos a curar. Necesitamos recuperar. Aquí Moe de Bravo Lima. Alfonso, parece haber caído. La casa que cayó en el piso, en el balcón hay un herido. Ok. O hacéis cargo el médico. Me voy a caer y no se cae. Cuidado, nos hacemos cargo. Moviliza a personal de Bravo para que vayan vendando a esa unidad. Líder de Bravo caído, prioridad para curar. Vamos a ver. Oscar, cubo carretera, sector Norwich. Rodríguez, vamos a ver. ¿Estás herido? Rodríguez, me encuentro en el tejado de tu espalda. Alfonso, ¿estás herido? Tengo buena visual. Si hiciera falta que ayudes, yo cubro, ¿sabes? Sin problema. A ver, me pongo con este. Vale. Chequearte el pulso. El líder. Quirón, ponte en contacto con el otro equipo. El líder debe estar caído. O más personas. Ya no tengo vendas, me cago en. Ya no tengo vendas. Bravo, bravo, ¿quién queda bien? Tengo a Jaime sin pulso, pero está vendas. Tengo vendas, yo. Te voy a coger, vendas, Alfonso. Cuidado. Vale. Vamos a ver. Vale, el que estaba aquí arriba estaba, tío. Vale. Se acerca un civil herido por el lado de Bravo hacia el cruce. Vale, pues quieres por ahí y le hacemos la RCP entre los dos y demás. No te deja pasar, hay un bug. Y... Tan pronto vende, inicio RCP. Y... Alfonso, ¿vale? Joder, ¿por qué no me deja vender más? Está muerto. Está muerto. Antes estaba bien, ahora está muerto. Inicio RCP. Voy. Ah, espera. Sí, por favor. A ver. Sí. Inicio RCP. Me aproximan vehículos. Estoy intentando quitar a Frantic de aquí para que no revienten. Que tenemos un bug y no nos deja pasar con él. A ver si lo puedo. Dime que puedo. Vehículo, atentos. Es el vehículo enemigo con aliado. Con aliado. Sí, es Moe. Vale, Frantic está aquí. Frantic ya está cubierto. Coño, ¿no está ahí en radio o qué? Tampoco, ¿no? Lima, estoy en base y he muerto. Y por algún motivo puedo detonar las bombas todavía. No. Vale. Quirón, ¿tú eres el que está acelerado? Pulso acelerado. Está de los tornillos. Le voy quitando esta cosita. Vale, tenías un civil rondándote, ¿vale? Vale, le voy quitando los torniquetes. Vete a Franny, que está en la casa. Alfonso, aquí. ¿Aquí dónde es? A la norte. A norte. ¿Aquí dónde es? En el brazo que te está haciendo señas enfrente. No te puedo ver porque estoy medio mareado con el dolor. 90 grados de izquierda. Adelante. De frente. Es un posible cabrón. Adelante para Lima. Lo mantengo vivo con RCP, pero no tiene pulso y ha perdido sangre. Lo demás... Espera, a ver. Mira, cubre norte, vale, mientras tú... Estoy en 30, sí. Perfecto. Metido en salino. Antes de reventar la IED desde aquí. No sé cómo lo veis. Voy a montar... Quirón, voy a montar la antena que no me escuchan desde base, ¿eh? ¿Vale? Vale. Jaime ha caído, ¿no? Jaime está inconsciente. Montando antena. Mueve. Jaime está inconsciente, lo estamos... Radio, desplegar antena. Ahí está. Y ahora, ¿dónde está conecta? ¿Dónde sale abajo el puntito o arriba? ¿Dónde sale lo de conectar? A media altura, más o menos. Ahí está. Más hacia abajo. Conectar radio a antena. Lima, para base, ¿me recibe?
Alfa alfa para base, me recibe alguien en base. Es mejor túmbate, no Francia sea, está ya somos... para. Vale. Frantic son minutos solo. Frantic despierta. No es el supositorio para eso. Esa amenaza funciona. De alfa para los integrantes que se encuentran en base, me recibe alguien por larga. Lo tienes ya con sangre y vendado y cosido. Me quiero reventar ese guide. No contesta. Voy a chequear conexión de antena perdida porque me separé más de un metro de antena. Vale. ¿Sigo con la luz? 80. Pero puedes sentarte aunque sea. Vamos a ver, chequear pulso como está este. Vamos, candado. Está acelerado, perfecto. No tengo epinefrina, pero igual si te chuleo yo una. Vamos a ver. No tienes, bien. Tampoco tiene. Abre la mochila. Tampoco tiene, joder, no tienes epinefrina. ¿Tienes epinefrina, Frandic? ¿Tienes epinefrina? No creo. Aquí va a ser para Alfa, ¿me recibes conmigo? Morfina. A ver, aquí estamos. Adelante, base de Alfa. Ahora le copiono esto en radio larga. Vale, acabo de instalar la antena y eso nos posibilita la comunicación. Puedes saltar en halo sobre la posición, si quiere paso coordenadas, indique cuando esté preparado para recibir. Vale, voy a... No he salido ambiente altísimo. Es el aire, es el aire. Rodríguez está por aquí. ¿Quién? Rodríguez estaba poniendo antes que le avisásemos para detonar, pero no sé dónde está. Esto le voy a poner. Pero líder de quién, de Bravo. Rodríguez. Ah, Rodríguez está en base, está muerto. Pero no puede detonar, ¿no? Va a saltar ahora en paracaídas, me imagino. Pero la conexión con. Yo creo que sí, se pierde. Bueno, él dijo que podía detonar, pero desde base, pero aquí no las puso. Estoy por aquí. De Alfa para Rodríguez, me recibe. Bueno, mete en bolsa el cadáver de este hombre. Sí, pero este aún está inconsciente. Le hay que poner una epinefrina para aumentar el. Yo no tengo epinefrina. Para aumentar el. La posibilidad de revivir. ¿El? ¿Tien? A ver si me metes un ojo, coño. Está ahora Alfonso ahí ya. Bravo, tres bajas confirmadas. Madre mía, que onda expansiva, loco. Traigo la chapa de... Este bulto... Pues tienes suerte que has quedado más cerca, ¿no? Que... De alfa alfa para Rodríguez, me recibe por larga. Alfa, aquí va a ser... Le recibimos. Interrogo, ¿tiene cobertura... para detonar las cargas puestas? Según Rodríguez sí tiene cobertura. El salto halo no funciona. Vale, pues que pruebe a detonar las dos cargas puestas. Cuidado que hay una carga abajo, échate para atrás, échate para atrás. Échate para atrás, ¿Esta no la puso? Voy a comprobar esta. Sí, dime. No, esta no la puso. ¿Miembros del equipo que quedan activos? Vale, aquí va a ser para Alfa. ¿Ha detonado las bombas? ¿Cambio? 6 en tejado. Negativo. Tejado este de aquí. Vamos a ver. De Alfa para Rodríguez. Le paso coordenadas de salto. Traiga nuevas cargas para detonar. Coordenada X-Ray 013. Break Yankee, vale. 036. Dijo que no funcionaba. Voy a dejar un pulsado, Lara. Repite las coordenadas, por favor.
coordenadas de salto. Halo, X-Ray, 0, 1, 3, Break, Yankee, 0, 3, 6, repito, X-Ray, 0, 1, 3, Break, Yankee, 0, 3, 6, sector, Bravo, segundo, el November Whiskey de la ciudad objetivo. El salto Halo no funciona, vamos a tener que realizar una inserción en un helicóptero. Afirmativo. Vale, allá vamos. Acuérdense de traer cargas para detonar, suficientes. Allá. Suturado. Vale, Óscar Paquirón. Lado tuyo. Vale. Arrastrando un cadáver que sí. Vale. Van a venir en un helicóptero. El halo no funciona, ¿vale? Ya, eso no sé. Bueno, será para volar. Pero es igual, es buena idea también venir en helicóptero. Vamos a cargar los cadáveres. Meto un bolso de cadáveres. De los heridos. Recojo antena, ¿vale? Traigo aquí otro. Quirón, mantengo arriba de momento, ¿no? Supongo que sí, ¿no? Mantiene Oscar. ¿Le ha muerto? ¿De quién más ha muerto? Afirma. A Rodri, ¿no? Estaría hablando, ¿eh? Oscar, estamos de suerte. ¿Por qué? ¿Hay cargas? Estamos de suerte. Vienen con... ¡Hostia! Desmonté la antena. Y como no me moví del sitio, la cogí y la guardé. Y ahora al moverme me pone... Desconexión de antena. Sí, hasta que no te mueves no se desactiva. Sí, porque es un activador, ¿no? Vale, vale, vale. Oscar. Dime. ¿Van a detonar las cargas de abajo? Ya. No, probaron y no funciona. Van a venir en helicóptero con cargas. Vamos a asegurar, yo creo que esta zona es buena, donde está Zorro, para aterrizar ahí. Cargar los heridos. Y... ¿Más heridos? Ahí hay otro, ¿eh? Vale. ¿Volvemos al plan del Chinung o aguardamos...? No sé lo que tiene pensado... En un helicóptero... Moy, nos pueden llevar después a por el Chinook en el helicóptero o algo. Ah, bueno, vale. En vez de pegarse una caminata de... Lo que podemos hacer con precaución es registrar cadáveres, pero cuidado con las IEDs, ¿vale? Si dudamos de objeto, dejamos cadáver, ¿vale? Solo hay dos caídos, tiene que haber más, ¿no? Pues que tiene inteligencia. ¿Y este? Vamos a ver, porque este no me sale a mi menú. Porque tú no salir menú. ¿Este está vivo? ¿Este está vivo? ¿O qué? ¿Por qué no me sale la opción de registrarlo? Queda ahí abajo. Creo que es uno de esos. No sería mala idea que le pegáramos. ¿Fuego aliado? ¡Ey, cuidado! Vamos a dañar, coño. Al norte en la carretera. Ahora el otro está apagado. ¿Está apagado? Dime, Kanda. Yo que no sería mala idea que le pegara. Aliado. ¿Por qué no me deja interactuar con estos? La bombona esa de oxígeno. Ah, a lo mejor porque son civiles, Oscar. Son civiles. Este no es civil, coño. Es una ametralladora y. Sale, ¿no? A ver, aquí. A mí no me deja interactuar. Ah, pero porque está al lado de la ametralladora, a lo mejor. O porque está herido. Pero es que no me deja ni carretarlo ni nada. Y el gesto que tiene del gatillo es como si estuviera herido, ¿no? Se acerca civil, a... Ah, mira, porque está puesto como... Está gracias, Lucas. La sacar cuerpo, verás. Ah, vale. Ah, joder, qué bueno. Ahora sí aparece. Perfecto. Ya lo registras tú, ¿no? Es que estaba en la ametralladora. Sí, parecía que estaba... Vale, vale. Ah, no tiene información. Vale. Está en el suelo ahora, cubriendo compañero. Vale, hay un civil a eco, ¿eh? Se arrastra, se aleja. El que anda corriendo por ahí, cuidado, que en una de estas le aparece una bomba. Hola, coño. ¿Queréis rematar la IED? Esa era la idea, pero... No hay IED. Ahí de. ¿Se ha oxígeno que está en el norte? No hay. Bonito la pinta. ¿Quién lo diría? En mi tierra crecen champiñones, no botellas. Pero con nada, deja.
Vale, ya lo dije yo. Andaba uno corriendo por ahí con un AT. Aquí, bravo, tenemos a un herido en rumbo eco. ¿Y corréis por al lado de esas cajas ahí en el centro? Me cago en Dios. Ha pasado, si él no ha muerto antes con esas. ¿Quién es el herido? Yo ya lo vi antes por allí, uno corriendo detrás de un civil. Ya dije, uy, ese corriendo así. Yo también digo, ya verás tú, que le ha pillado otra idea. Es que no, el civil no lleva ni encima, pero lo ha llevado a una. No, yo lo vi corriendo y dije yo, cuidado que no haya una bomba por ahí, corriendo así a sprint. Tenía que haberlo parado. La culpa. Sí, pero esta vez es. ¿Pero a qué disparáis? Está disparando. No, que la bombona no, ya le dispararon, no tiene nada. Y los Shieders estamos desactivando. Los joder, pisándolo, ¿no? El helicóptero ha liado encima nuestra. Vale. Le voy a marcar con humo. A ver. Oscar, en la colina de 250 sí que hay un barril que tiene IED que se ve claramente el montículo de tierra del IED. Hasta ahí no vamos a ir. Oscar para Rodríguez. A ver, pruebo a detonar, a ver. Tengo para Lima, cambio. Sabía yo que iba a tener un detonador. Adelante. Estamos en base. Te robo, pruebo a detonar, a ver. Alfa, ¿me recibes? Estamos en, lo, en las posiciones, vale. De los... Salte la... sobre la posición detonar. Nuestra... Bueno, no sé si funciona, creo que no funcionaba el paracaídas, ¿no? Bueno, lo que he escuchado de dos compañeros que han salido en el BIC, negativo. De base, hombre. Oscar para Quirón. Ah, en base hay el... ¿El que... el V-22? El V-22 para salto alo, lo chequeo con el Zeus, debería estar. Vale, vamos a ver. Tiene que haber al fondo de la pista un V-22, que también es salto alo. Tenemos dos saltos alos. Si te metes dentro y caminas por el fuselaje, te sale la opción de seleccionar y saltar en paracaídas. Vamos a comprobar si es una idea o no. ¿Coordenada del salto? Coordenada 0, 3... Corrijo, 013, Yankee 036, sector Bravo segundo, o sea la esquina superior derecha. Repito, X-Ray 013, Break Yankee 036, sector Bravo segundo. Oscar, preguntaré que dónde está. Ya hemos utilizado esto soportándonos. Vale, ¿en qué zona estás en base? ¿Qué te trae Quirón? Estoy en base, pero no he recibido la primera coordenada, 013. Venga, pues ya estamos aquí. Te trae Quirón, te trae Quirón. No, no, se lo digo porque no está en el salto alo. Dicen creo que ah, pero... que no estás, no estás en el salto alo. Las coordenadas son X-Ray 013, Break, Yankee 036. El salto alo está al final de la pista, es un V-22. Son dos, son los dos están juntos, tanto el piloto como el V-22 están ahí, ambos juntos. Vale. El salto alo no dejó de saltar, o sea. Oscar, no dime. Vale, vale. ¿Dónde marcaste el LZ? Es donde está la IED. Oscar, voy a... No, yo no marqué... No, sí, sí. No, vale. Dije sector... Ah, vale, sector, vale, vale. Pues, digo dónde está marcado el mapa, la LZ. Vale, dije sector sí, sí. Bravo 2. El que marcó la LZ lo marcó en Charlie tercero. Ah, vale, vale, vale. Vale, esto, sí, ahí. Esto, nah, esto es así. Que hemos aterrizado donde ver, esto es alfa. Bravo. Charlie y Delta. Y a su vez es. Este soy yo. 1, 2, 3. Este es uno. Primero. Oscar, Oscar, dile que intente hablar con el piloto que está en el costado izquierdo del V-22. Intenta hablar con el piloto que está en el costado izquierdo del V-22. Si hablas con el piloto, te debería proporcionar saltarlo. El V-Tool, ¿no? Interpreto que es el V-Tool. ¿Es el del V-Azul? El avión MU-1
grandes con dos hélices muy grandes que miran para arriba. Es el avión muy grande con dos hélices muy grandes, el V-22 ese. Pero no funciona. Te abre el mapa y luego... Repite que me había salido del vehículo. Quirón, tráelo para aquí, venga. Y vamos a por el Chinook. Espera, voy a hacerlo, voy a transportar con ellos. Ahora te van a teletransportar y así os explica. Vale, mirar una cosa, pusisteis, marcasteis vosotros el LZ. Lo marqué yo en la zona donde... Mira, no, las coordenadas es todo esto. Y yo te dije sector, Bravo, que es Bravo, y segundo, el de arriba, la esquina superior derecha, vale. Allí había un IED, me parece. Sí, yo también lo pensé, pero esto, bueno. Me habías hecho salto a lo... Acabo de marcar las dos IED de la colina Oscar aproximadamente con un punto. Que además, para comunicarme contigo tenía que ir hasta la torre de control y la torre de control a Lalo y era un mareo de la hostia. De todas formas, en la torre de control hay un teléfono para contar. Sí, sí. Ah, vale. Por eso digo que para comunicarme contigo tenía que acercarme hasta la torre. Y luego iba de donde está el soltador hasta la torre todo el rato. Y es una buena. Bueno, al final le apago. El helicóptero justo del lado de un IED. Vale. Me gusta mucho ver la saltada. Vamos a ver, Mario, acabas de canjear. Sugerir una encuesta, pues ya me dirás. Vale, Mena colocada ya. La escribo por aquí. Ok. No sé qué encuesta puedes poner. Ya me lo indicas por ahí. Y la pongo, a ver qué piensa la gente. Me lo escribes y creo yo la encuesta. Creo que se hace así, vamos. Aún quedan detonar las cargas. Ah, ya la tengo sincronizada ya. ¿Están sincronizadas? Estas no, ¿no? Sí, todas. Coño, ¿esta ya la pusiste también? Dime. De hecho, el salto a lo no funciona efectivamente porque es esto que ya corregí en su momento, esta misión quedó antigua. Y actualizar una cosa hace y hay una variable que está reservada ahora, que antes no estaba. Vale, y entiendo. En conflicto. Vale. Entonces, es porque esta misión es... Por eso dejamos esta misión, a lo mejor. No, eso supo y se corrigió. Lo que pasa es que eso yo lo corregí después, cuando esta ya no la habíamos dejado de jugar ya. Bueno, entiendo que las cargas están puestas. Vale, necesitamos llevar los cadáveres estos para cargarlos en el helicóptero. Entonces... Vamos a ver, ¿el del helicóptero me recibe? Oscar para Moy 30. Dime. Vale. Monta en el helicóptero y que te lleve al... al Chinook. ¿De vale, más, tío? No sé. ¿El del helicóptero, no sé, el Little Beer? ¿Por 30 el del Little Beer me recibe? Te recibo. Vale. Si puedes, aterriza aquí próximo a este control. Vamos a cargar dos cadáveres y vas a embarcar al piloto del Chinook y lo vas a llevar hasta allí. Después él nos vendrá a recoger a todos aquí. Vale, recibido. Ya. Voy a arrastrar los cadáveres hasta Mario, ya me pondrás qué quieres que ponga en la encuesta, que no sé, qué encuesta quieres hacer, si es que la quieres hacer. Ya me contarás. ¿Me lo pones? Esperamos y con los cadáveres. Creo yo una encuesta. Así aprendo, porque no hice nunca ninguna encuesta. Me aparto por si acaso. Cuidado con la bandera, ¿eh?
Venga, embarcamos cadáveres y piloto de Chinook. Moy nos recoge en esta posición. Lleváis a Moe al otro helicóptero y con la misma regresáis a base y descargáis los cadáveres. Moe, nos vienes a recoger esta posición. O Moe, si prefieres otra zona más segura, indícala. ¿Has puesto cargas con los otros cacharros? Afirmativo, a los tres. A los tres. Oscar, para Moe. Puesto repartido las cargas. Vale, perdona, está hablando por 50. Digo que como ya hemos revisado los IED desde arriba, yo creo que ahí que cabe el chino. Si prefieres abajo, entre Whisky Papa 1 Alfa y el pueblo. También más fácil. Sí, tírale. Nos movilizamos a esa posición y detonamos, ¿vale? Voy a colocar el coche cerca de la carga explosiva para vale. que explote. Para también. Todo Alfa, nos vamos a mover hacia. Si tienes más, marco un punto de extracción en la zona próxima a Whisky Papa Alfa. La puedes dejar al coche, de hecho. Informa. Estamos escuchando fuego, es sobre el Iterbir. Recibido. No voy a decir que esperemos en vano. ¿Tenéis a Lima Bravo ahí? Vale, Alfa, estamos listos. Vale, nos vamos a movilizar hacia abajo o hacia la zona de extracción, que es más amplia para aterrizar el Chinook, ¿vale? En la carretera de abajo, coordenadas 013-034. Y desde allí yo creo que podemos detonar, ¿vale? 013-034. ¿Recorremos el camino que habéis hecho vosotros? No, bueno, sí, vamos por el flanco derecho, está libre de IEDs. En la zona de extracción, pero aquí al lado del pueblo, nueva zona de extracción marcada. A Sierra Whisky del pueblo, ¿vale? Ahí nos recoge el Chinook, ¿vale? ¿Qué le bajando, please? Alfa, nos movemos. Nos regrupamos. Alfa, inicio marcha. Cerro, tengo el. Perdón, repite. ¿A qué grupo nos incorporamos, Ferchu y yo? Ahora, pues a cualquiera, a Alfa mismo. Vamos para base. Alfa, movimiento, calle. Alfa, nos movemos flanco derecho. Vamos a la zona de extracción en la carretera por la que entramos. Whisky Papa 1. En columna. Operamos en 40 eco. Y a distancia. Yo cerca de Frantic no voy, que ya le dieron dos. Rodríguez, cuando lleguemos a la zona de extracción, procedemos a detonar. ¿Copiado? Recibido. Charro, ¿te estás moviendo? Me estoy moviendo. ¿Estamos bajando? Espero, Moy, espero. De Oscar para Moy 30. ¿Cómo? Aquí el dron. Lo están abriendo fuego en la zona del chino que estamos esperando. Vale, dron, pueden regresar a base. Señalizamos uno solo con humo verde. Lo tiramos en la carretera, uno solo. El líder Bravo mismo que tire humo verde sobre la carretera. ¿Alguien tiene humo verde? Negativo, Bravo sin humo verde. Vale, ya alguien tiró, se adelantó y tiró amarillo. Humo verde desplegado. Visual con humo amarillo. Cubriendo el sector. Oscar, confirmación para detonar.
Granada. Yo me mantengo al vuelo mientras espero el chino. A todas las unidades vamos a proceder a la detonación de los checkpoints. Aire, por favor, aléjese de la zona vertical de donde se encuentran las cargas puestas. Abandone ciudad. Detona Rodríguez. Arriba. Sí, Rodríguez, arriba. Sí, lo estoy pegando, salvo hacia Sierra Wiki. Copiado, Chinook, despegue. Hadrón, síguenos. Si os gustó, como lo visteis. ¿Sabes qué cambiaría, Kiro? El organizar cargadores. Insisto, a la el servidor está abierto. Es una manera de tocarlo. El que ¿no? quiera ¿no? descarga los mods y puede entrar a jugar con nosotros. Ya digo que hay gente que no es del clan. De hecho, hoy nos vino gente del clan Bear. Y del clan UNE a hacernos una visita ya a jugar con nosotros. Más hay gente que no pertenece a ningún clan, que está también jugando. Vale, estáis, todo el mundo está invitado. Lo que sí se pide es, bueno, un comportamiento, ¿no? Y no ir a su bola por ahí. Pero del resto, descargar los mods, o bueno, desde el launcher ya te conecta automáticamente. ¿Tuvisteis mucho lío, Fran, por allí, o Jaime, perdón, por el lado derecho? No sé si me escuchas por voz, creo que sí, no sé. Ah, estoy muteado. Vale, ¿me escuchas por voz, Jaime? Vale, ¿tuvisteis mucho lío por el flan? ¿Se os echaron encima o algo por el derecho? Tuvimos mucho contacto frontal del poblado y luego tuvimos un par de contactos por la retaguardia. ¿La mayoría se os fue a vosotros o cómo fue eso? Estando en la cota de Papá Oscar, sí. Llamamos muchísimo la atención. Y ahí se os echaron encima, sí. Ahí seguramente que también se dirigieron muchos hacia el sur o hacia el sur-whisky, que es donde estáis vosotros. Cuando vosotros estáis en contacto, nosotros aprovechamos para avanzar por este lado. Pero una vez que estuvimos por esta situación, pues nos enfrentamos por todos los tangos que estaban
específicamente en este lado del poblado. Fue intenso. Vale, pero muy bien llevado, Jaime. Igualmente. Hacemos un debriefing. Nos juntamos ahora en base, que bueno, ya son las 2:30 y hablamos si queréis. Pues para ir adelantando yo no habría cambiado nada. Aún y he de menos. Pero eso ha sido... Oye, creo que se nos ha colado un ruso en el helicóptero, ¿eh? Bueno, aprovecho y vamos a ver. Gracias a Lucas, a Iván y Nathan, a Sesta, los que le disteis al follow, vale. Adron, aterriza al lado del polvorín para vaciarlos, dejar los cadáveres allí. Así no los arrastramos. Adron, si puedes. Ah, bueno, nada, cargamos los cadáveres en el vehículo. ¿Quién está aquí, Kiro? Cargamos cadáveres en vehículo. Descargaste uno y yo creo que descargué otro, ¿no? Sí. Vale. Arrastrando. Vale. Arrastrando mi propio cadáver. Los metemos en el vehículo, vale. A ver, soltar. Voy a cargar directamente, ¿no? No, tienes que interactuar. Cargar y cargar en Humvee, efectivamente. O sea, el cadáver no pudo ser cargado. Fortaleza, poderosa. Ostras, ¿por qué? Hey, Quirón. Dime. ¿Por qué no deja cargar los cadáveres? ¿Está lleno el inventario, a lo mejor, o algo? Hay ruedas de repuesto. Estará lleno de ruedas de repuesto. El otro debería estar vacío. Vale. Que lo he puesto con el Zeus. Pues lo llevamos al otro, venga. ¿Cuántos slots tiene este vehículo? Tiene los 4 de asientos, el 5º en la torreta. Hay que hacer el trabajo. Y puede llevar a 4 tíos agarrados a las puertas. Colgando de. O sea, hay en total 4, 8. Y el campeón está guapo. ¿Y en el capo? Tenemos uno ocupa allí en la pista. Vale, cargando cadáver. Hostia. Le digo que se vaya. Será un civil, ¿no? Me imagino. Y por qué hacer reparaciones. Cargando cadáver. ¿Cómo? Quirón, ¿en este tenemos la morgue como en el otro? En ¿o este no hay morgue. Teníamos en otras misiones un cuartito donde meter todos los cadáveres de la misión. Imagínate, a lo largo de meses. Fresquito, espero, porque si no. Había un cementerio que se iba y después, a quedar, ¿no? Y también teníamos una urna donde metíamos las chapas de los que iban cayendo. Una tumba por cada muerto. Sí, sí, estaba, duela, ¿no? Estaba currado. No, así había misiones que duraban, yo que sé, a lo mejor un mes. Y así veíamos todas las muertes que tuvimos a lo largo del mes en esa misión. Estaba, la verdad que estaba guay. No por los muertos, sino por saber, coño, pues esta nos costó duro, yo que sé, o fuimos mucho a saco, yo que sé. Es una vara de medir. Claro, es decir, es proporcional, pues yo que sé, nos llevó 40 muertos o nos llevó lo que sea. Bueno, pues venga, vamos allá y hacemos el debrief allá, en el polvorín. Que disparan, hostia.
Ahí está disparando la pistola así mal suelo. ¿Iván se ha quedado inconsciente o se ha desconectado? Ahora he hecho respawn. Iván está vivo. Está vivo. Tiene una herida en el traje ya. ¿Chicho, lo lleváis o qué? ¿Quién está hablando por TS? Que me pegó el tiro. Venga, conductor, adelante, adelante. De frente y traspasar el edificio a la derecha. Todo recto. Izquierda. Al centro médico. Vale, vale. Izquierda, 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 izquierda. Ahí está. Atención sanitaria. Ahí está. Por una vez que no veo un helicóptero y no me estoy. Los que quieran pasar por el hospital. Lo tienen ahí al lado del vehículo. ¿Lo estáis llevando a Kelef? A mí me ha rozado una bala. A mí no, ¿sí? Yo estoy bien. Vale, este soy yo. ¿Dónde es Iván el que estaba caído? Iván, sí. ¿Cuál es el número de los dejamos? Iván está en el vehículo. Todo lo que se me ha puesto por delante. Hasta el Iván dron lo habéis cepillado. El dron es dificilísimo darle al dron, tío. El dron me lo he cepillado. Pero es que no lo puedo sacar del vehículo. Descargar paciente. Aquí hay drones de esos desminadores por aquí. No, bueno, el dron que nos apareció. Hay hombres bomba que se ponen un cinturón y van corriendo hacia ti. Cuando la. Digamos. El feeling, ¿no? Con los civiles es bajo. Hay vehículos bomba, pero también hay drones que los lanzan hacia ti, desde arriba tiran como granadas o no sé qué carajo. Desminadoras, ese. Drones desminadores. Los introdujeron. Ah, pues sabes más. Sí, es una, teóricamente es una herramienta para... Para detonar desde el suelo campos minados. Ah, pues mira. Pero aquí los terroristas tienen otras ideas. Pues nos apareció uno. Y la verdad... Son muy cabrones, ¿eh? A veces si lo escuchas, hostia, te da tiempo, pero si entra el ruido, el tiroteo y tal, cuando te das cuenta, sí. Lo tienes encima, te dan seguro. Y aparte, hostia, nos jodieron a todos. A ver, no nos mataron, creo, a ninguno, sí, pero hay te dejan. Dispersado para evitar es como si tuvieran artillería al enemigo. Sí. Sí, sí. Bueno, es sí, el momento de la vida también. De criticarnos a Jaime y a mí. No sé, lo primero siento que se tardará a lo mejor tanto en empezar, en ponernos a funcionar, pero bueno, la otra emisión le pasó, bueno, ya sabíamos que le pasaba eso, pero bueno. ¿Pero es por la cantidad de gente que jugaba? ¿O no. ¿Culpa del editor? No, ni si... Ni, no sé, algo... No está claro tampoco. No está claro que es el editor, O sea, algo hice, ni idea. La situación de siempre es arma. ¿Esta os fue mal? Algo se rompe. ¿Esta misión os fue mal? No, está muy bien. Está muy bien. Pero aquí en Taquistán no puede ir mal, por fuerza tiene que ir bien. Porque está hablando con el no, pues el otro Kunduzón es más pequeño que Taquistán, 50 veces. Bueno, Kunduzón es enanísimo. Sí, pues la misión, no sé, ¿cambiaríais algo? Yo qué sé, o... No es por los scripts, ¿qué valoráis? Yo creo que es algo que modifica en la misión. Muy bien, yo paso un muy buen rato. O cualquier actualización que hubo, igual hubo una actualización de cualquiera de los tales que, yo qué sé, está generando ahí algo que... A lo mejor con la generación de la IA le pasa, o sea, con la selección de puntos o de misiones secundarias le pasa algo.
Sí, si hace, si hace tiene a la hora de elegir cosas, mira la distancia a ayer Quirón, la ciudad la próxima. Puede ser algo así. A mí ya Eco, en dos direcciones en concreto, mirábamos en esa dirección y te bajaban los FPS a 5. Sí, y pero te parpadeaba. No lo sí. Notó mucho. Es que tenías tortícolis al girar para ahí. Sí, no, no, sí se notaba, sí se notaba. Matar gente con eso así, no, sí, sí. ¿Esto sí, se sí guarda o ya para la próxima? No, pero esta es mejor reiniciar todo, ¿no? Y ya está, ¿no? Yo lo guardo por si acaso. Porque lo... Era para subir. A ver, ¿quién fue el cabrito que me pegó los dos tiros? Es verdad. Tan para hacer una misión. Yo no sé por qué, pero yo que de vez en cuando. Bueno, lo que sí, ahora os tenemos que devolver la visita un día de estos. Decíais, ¿cuándo decíais los viernes? Que era cuando el día que teníais previsto. Sí, lo había puesto, todavía no sé. ¿Qué color de piel? Me lo comentó sí, muerto por Steam. Sí, a ver lo que sale, ya ves, acabamos con la pintura facial, ¿no? Ah, vale. No, siempre, vale, siempre está bien. Yo vale. Estoy a favor de todo eso. Ay, me ha pasado genial. Pero mejor... Hombre, tardamos en arrancar y es una pena que, bueno, pues gente se tuviera que ir porque ya era tarde. Me cambio la cara. Bueno, esas cosillas, pero... Bueno, a ver si la próxima vez... Pues... a veces uno va demorando, que si no sé qué, ahora entra uno, espera, ya que está aquí, esperamos, ahora no sé qué, ahora tal, ahora cual, y al final cuando te das cuenta, pues te dan las horas. Y hablando de eso, van a dar las 2:30 justas. Bueno, no sé si queréis aportar algo, yo qué sé, no sé. No, no, nada. Creo que es una de las cosas que consigo. Típica, algo que se nos atrancara en la misión, que igual... Bueno, a ver, hubo un momento en el que estábamos en esta posición, y vosotros estaríais por aquí. A ver, espera, pongo el mapa. No, o sea, yo como... lo veo. No hubo mucha comunicación y hubo un momento en el que, por mi lado, tampoco establecí contacto contigo. No sabía muy bien qué hacer. Sí, estábamos exactamente los ocupados, entonces... No sé si ahí habría mejor. Yo creo que en esa zona era cuando nosotros teníamos los heridos, me parece. No sé, no estoy seguro. Los dos equipos. O cuando estábamos saltando. ¿Fue antes o después de volar el...? Sí, salimos. Venga, chao, chao. Chao, Rodríguez. Chao, Rodríguez. Igual cuando volamos el blindado, no lo comunicamos. Digamos que si un equipo, al estar separados por una montaña, era imposible que nos proporcionásemos apoyo. Es lo único que me ha dolido, como te has sabido, si eres encima de la montaña. Claro. Que hubiese sido arriesgado subir a la loma, intentar... No entiendo que allí... Hubiera sido, ¿no? Pero bueno. Vosotros bajasteis de la loma, ¿no? Sí, básicamente hicimos este recorrido. Nos decimos contacto y hicimos este recorrido. Vamos al lado opuesto a la colina. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Aquí nos rompieron. No, nada, es eso. Una vez elegido el movimiento por otra vaguada ya. Sí, nada, esto muy no bien. Podíamos proporcionarnos. Muy bien, avance. No, pero bueno, la idea. Aquí. Esta zona debería ser nuestra. Y así, de hecho. Sí. Esta zona más pudimos bien avanzar. Y ahí esta flecha siempre podemos confluir. Una vez vosotros ya habíais llegado aquí, a este círculo. Del final, que ha sido del blindado, que lo ha batido. Que yo ha sido cuando me. Estaba aquí, el blindado estaba aquí. Lo ha batido yo al final, a bocajarro en el culo. Sí. Ah, pues no lo vimos desde. No, desde se aquí, desde aquí teníamos que verlo. Sí. Simplemente se escondía, ¿no? Tirón entre los edificios que habían a la derecha donde estaba antes. Él me vio a mí. Estaba exactamente aquí en el punto. Vi el fogonazo. ¡Paf! Bueno, chavales, pues yo os dejo conversando porque como he entrado tarde y no he hecho nada, os dejo con... Venga, ya, ya nos vamos a ir también. Venga, escucha. Pegado desde ahí. ¿Qué tanque era? Desde la flecha. No, era una... Nosotros teníamos controlados estos dos sectores. Había una pickup en esta posición. Tiene una ruedita encima. Un par de artilladas aquí y luego... 70. No había bastante vehículos. Bastante contactos. Lo que sí, en esta zona, bueno, que nosotros la vimos después, había mucho muerto. ¿Eso ya los abatisteis desde la colina o yo? Sí, sí. Todo eso fue. Hostia, pues ahí había. Y también desde aquí, desde los tiradores. Desde aquí tuvimos bastante
movimiento. Sí, nosotros cuando subimos al control de arriba de todo, ya estaban todos muertos. Pero el control de arriba. Si quieres, para la próxima lo revivimos. Pues, no, no, que no, no sabía si fuera conforme ibais avanzando hacia arriba o ya fue desde el punto de observación. No sé. Cuando estuvimos aquí, sí, aquí sí hubo un contacto en el poblado. Y desde aquí, Oscar también le estaba disparando yo desde la línea que he hecho así. Esa Lef y Candown, ampliador y tirador, abatieron muchos. Gente por aquí también moviéndose y tal. Lo que sí, nosotros vivimos un momento que yo creo que el blindado salió para afuera y después volvió para adentro. No, ahí sí, fue sí. Cuando dijimos, uy, 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 uy. Mira, la primera vez que este se nos echa encima. Estaba aquí. Sí, se asoma de casco. Luego el cabrito se. Bueno, yo asomé la nariz y me dio en la nariz. Y no, me comí un tiraco. Por eso no rompí ahí porque. Bueno, no me rompió a mí, porque yo no asomé esperando. Y me lo dijo, no sé quién era, Rodríguez. Hay un blindado. Y yo, como estaba aún herido del dron, o sea, vendado, pero veía en blanco y negro, o sea, tenía gran pérdida de sangre, ¿no? Y digo yo, el blindado, es aquello que está allí. Y de repente veo el fogonazo, ¡pum! Y ya me jodió. Ya me. Cuando lo disparó vosotros. En la cabeza me debió de joder. Pero estaba en un buen sitio para esa esquina reventarnos a todo lo que asomara ahí. Yo te dije lo de no, mejor nos escondemos. Claro. Si decide asomar, le pego. Y si no, pues aquí estamos curándonos tan tranquilos. Y mientras estábamos esperando, también un par de infantería o tres se movían hacia la izquierda y lo pude abatir. La verdad que se mueven muy guay con el Lance, tanto los vehículos y tal, porque eso de meterse para atrás, ¿sabes? Lo normal, ¿no? En el arma es que el tío hubiera venido con el blindado. Cuando empiezan a rodar de un lado para otro los cabrones, tú para. Eso también, ¿sabes? Y no les da. Y gastas más munición que yo que sé. Sí, sí. Bueno, y Quirón que te mete quedaban cinco cargadores. Los de ayer quedan tres pasos, daban tres pasos para adelante y cinco para atrás. Yo gasto uno. Yo gasto un cargador y una bala de AT. ¿No? Sí, chicos, yo poco gasté también. Un placer. Voy bueno. A ir retirándolo. Igual, muy bien jugado. Y hola, chicos. Un placer. Gracias por venir, chicos. Repetiremos. De verdad. Realmente, chico, buenas noches. Venga, chao. Buenas noches. Chao. Chao. User disconnected from your channel. ¿Cuántos cargadores te sobraron? Hostia, fijar. Ninguno, porque me han teletransportado, pero habré gastado uno y medio por ahí. Hey. No mucho más, ¿eh? Lo que pasa es que yo disparo cuatro tiros y si no hay enemigos cambio y luego. Medio cargador son 10 balas solo. No, uno y medio más o menos. 30 balas. No habré disparado mucho más. Porque más o menos. Como no estaban a mucha distancia, más o menos cuando disparo. Bueno, pues. Voy a aprovechar. 6, 7, y. A ver. Sí, sí. Yo, está lloviendo y nube en el cielo. Lo dicho, voy a aprovechar y voy a dejar el directo por aquí. Espero que os haya gustado. Si alguno. Si le dais a follow, pues la verdad se agradece, ¿vale? Un saludo. Y nos vemos. Chao, chao, chao. Os dejo con el vídeo de siempre. User left your channel.